Bond, forever, and beyond. En la vida todos enfrentamos desafíos y momentos difíciles. Momentos en los que nos cuesta encontrar el camino. Recibimos golpes que nos tiran a la lona. Golpes tan duros que nos hacen dudar si seremos capaces de ponernos en pie. Pero es en esos momentos de adversidad donde se pone a prueba nuestra fortaleza interior, nuestra determinación y nuestra capacidad para volver a levantarnos. Es el momento de despertar, porque despertar es algo más que abrir los ojos por la mañana. Despertar es una llamada a la acción, un recordatorio de que cada día es una nueva oportunidad para seguir adelante, para crecer y para alcanzar nuestros sueños. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, no sé desde qué punto de España nos, nos estás viendo, pero bueno, aquí ya, o bueno, de España o de, o de otro lugar del mundo, como tenemos aquí algunos compañeros que están conectados desde Chile. Bueno, mi nombre es Beña Hernández, soy CEO de Growth Hacks y CEO de Tubi, que es la empresa que está detrás de este gran evento. La verdad es que... Para mí es todo un placer estar hoy aquí con vosotros, como os fuimos diciendo a través de, de la comunidad, como os fuimos diciendo también a través de, de nuestras historias, de nuestra cuenta de Instagram, de incluso la publicidad que hayáis podido ver ¿no? de, de todos nosotros. Eh, la verdad que llevamos dos años sin, sin hacer un tipo de evento parecido al que vamos a hacer hoy, y para mí es todo un placer, es todo un placer estar hoy aquí y, sobre todo, eh, dar un valor real al que realmente hay ahí fuera, ¿no? Que, que muchas veces estamos cansados de que, de que nos vendan cosas, estamos cansados de que, bueno, mmm, digamos que, que, que están, hay, hay situaciones o, o, hay, o hay personas que, que se encargan más de, de hacer su vida, ¿no? Que realmente ayudarte a ti a que la hagas, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el que nació tu y ese es el motivo por el que hoy queremos eh, que aprovechéis. Bueno, todo este evento, ¿no? Entonces, para que avancemos un poquito más, bueno, mi nombre es Doña Hernández, soy CEO de Tubi.es, como bien os he comentado. Eh, bueno, soy empresario, soy emprendedor prácticamente dentro de cuatro sectores, el sector de, de la alimentación, de la hostelería, del sector salud y el sector energético, ¿ok? Yo prácticamente desde los 19 años, eh, bueno, he tenido negocios, eh, decir que soy de las pocas personas que... Que, bueno pues he tenido la gran suerte de que me han ido bien y he podido vivir de ello vale yo era un estudiante de bueno de periodismo prácticamente ¿no? de, de la universidad del país vasco que no veía más, más allá no o sea, es decir veía prácticamente lo que viene siendo mi, mi bueno, mis propios estudios y no me veía más allá en mi carrera laboral no y bueno pues un muy buen día eh, eh, bueno muy buen día no para todo el mundo pero bueno llegó el covid no y me hizo como abrir un poquito los ojos ¿no? Y la verdad que a partir de ahí, pues eh, monté mi, mi primer proyecto, que fue eh, bueno, pues, distribuir servicios a través de una tienda online. Me fue tan bien que, que en cosita de cinco meses me pude permitir, como os comentaba, pues dejar de lado un poquito mi carrera, ¿no? Mi, mi carrera de periodismo para dedicarme al 100% a ello. Me fue tan bien que, bueno, la verdad que decidimos abrir otros sectores, ¿no? Abrimos tanto el sector salud como, como bueno, otros nichos de mercado. De ahí también nació Tubi. Y la verdad que que bueno, que yo siempre de lo que hablo es de lo que he vivido, a pesar de bueno de la de la corta edad que tengo, ¿no? <laughs> Mis socios son un poquito más mayores, hoy les conoceréis, pero pero bueno, estamos aquí sobre todo para para apoyar. He de decir también que de lo que hablo lo he vivido desde que he nacido, ¿vale? En mi familia, no sé si conocéis el queso García Vaquero, si hay gente que aquí conoce el queso García Vaquero en sala. Pero bueno, mi familia ha sido la mayor distribuidora, bueno, la segunda mayor distribuidora del queso García Vaquero en España. Desde hace más de 60 años, mi abuelo y mi padre y mi tío montaron la, la, bueno, la empresa que a día de hoy, eh, bueno, pues eh, tocamos tema alimentación y tema hostelería. Y bueno, pues gracias a ellos también eh, estos conocimientos que, que hoy os voy a tratar de impartir en, vamos, en la medida que yo pueda, y tanto mis socios como Aitor, como Mario y como Nico, pues bueno, pues... Queremos que, 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 bueno, que se vea reflejado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que prácticamente eh, eh, esta reflexión personal que, que quería comentar antes de iniciar con el evento? Antes de iniciar con los cuatro fundamentos, antes de iniciar con todas las herramientas que os vamos a regalar, ¿vale? Porque va a ser gratis, totalmente gratis. ¿vale? Os vamos a regalar, como bien sabéis, cuatro bonus ¿vale? eh, que durante el evento, ¿vale? Y vais a tener simplemente libre acceso para que lo podáis aplicar a partir de mañana en vuestro negocio. Vale. Entonces, bueno, esta reflexión personal que quería dejar aquí, que puede ser un tochazo escrito, es que bueno, a finales de este año, bueno, a principios de este año, mejor dicho, en 2024, eh, bueno, me di cuenta eh, durante, bueno, estos cuatro años que había estado creciendo en todos mis negocios, me había dado cuenta de que me tenía que adaptar. ¿vale? Me di cuenta de que una, una empresa con la que yo trabajaba, bueno, pues en la que tenía una facturación de 126.000... Eh, euros de, de facturación eh, con, bueno, con, con esa empresa, pues de un día para otro decidió totalmente bueno, pues cerrar operaciones en Europa. ¿vale? Y esas tiendas online que yo tenía asociadas a esa, a esa multinacional, bueno, pues se desvanecieron de un día para otro simplemente por un acuerdo comercial. Entonces, con esto qué quiero decir que bueno, que, que es importante que, que hoy tengas la mente un poquito abierta, ¿vale? porque si yo con la edad que tengo que eh, yo no voy a hablar tanto a nivel de experiencia en años, sino en experiencia en lo que he vivido, tanto a nivel familiar como a nivel personal. Eh, quiero que tengas la mente abierta y cara, lo que hoy vas a aprender, ¿por qué? Porque yo en enero pensaba que se me caía el mundo encima. Había dejado la carrera, eh, eh, prácticamente había apostado todo por mis negocios y una línea de negocio muy grande que tenía, ¿no? Pues se me cayó. ¿no? Entonces, con esto quiero decir que, que, bueno, pues que en septiembre, ¿vale? De ese mismo año... Eh, automáticamente bueno pues se me abrió la otra vía y bueno pues cubrimos tratamos de cubrir lo que tenía con esa multinacional ¿no? entonces a raíz de esto esta batallita personal bueno pues eh, aquí quiero que quiero que entiendas que no todos los días puedes estar como rodrigo no cuando ganaba el balón de oro ni todos los días puedes estar cuando se lesionó ¿no? Eh, hace cosita de, de, dos, de dos, tres meses. ¿no? Entonces, con esto quiero decirte que tienes que tener un equilibrio. Entonces, la clave de todo, la clave para que aproveches este evento. Vale, y la clave sobre todo que no es el tipo de negocio que tienes. Si tienes una agencia, eh, te dedicas al sector inmobiliario, eh, eres psicólogo, psicóloga, eh, realmente no sé qué línea tienes de negocio, ¿vale? Pero si realmente quieres aprovecharla, estos ocho puntos son los que a mí a nivel personal, por eso he querido poner esta diapositiva así tan escrita, ¿no? Eh, son lo que eh, a mí me ha hecho ser la persona que soy. ¿Vale? Eh, sé que no soy el número uno en todo. Pero tampoco soy un número, vamos, 200 en, en nada, ¿no? Entonces, al final, pues la vida que quieres vivir, que es una frase que dice mi padre muchas veces, está detrás del precio que no quieres pagar, ¿no? Entonces, estos ocho puntos quiero que los tengas bien en tu cabeza, ¿no? Para que durante esta formación, eh, consultoría, llámalo como quieras, cosas gratis que hacemos en tu vida, <laughs> ¿vale? Eh, bueno, pues realmente eh, te sirva. Vale, entonces, como aquí te comento, bueno, pues al final hoy te tienes que poner la camiseta, ¿no? La camiseta que se puso Rodrigo hace cosita de, de bueno, unos cuantos años previos a triunfar, ¿no? Entonces, quiero que abras esa mente, ¿no? Que, que, que oye, que te sientes delante del ordenador de la camiseta, de, bueno, de, de donde estés, <laughs> ¿vale? Y aproveches el evento de hoy. Entonces, de aquí en adelante, bueno, valoramos muchísimo tu compromiso y tus ganas de hacer más, sobre todo. Entonces, nuestra única misión hoy es que Queremos que salgas con las herramientas que nosotros hemos utilizado en nuestros negocios, ¿vale? Porque ahora iréis viendo qué perfiles tenemos, ¿vale? Dentro de lo que es la organización de tu vida, dentro de la empresa, ¿vale? Para que veáis que no solo lo que hablo yo, sino también lo que habla Mario, lo que habla Nico y lo que habla Aitor también, ¿no? Pues bueno, pues son cositas eh, eh, desde nuestro prisma, desde nuestro punto de vista, que ya hemos utilizado y han funcionado, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa el evento de Growth Hacks, ¿vale? Pues hemos dividido el evento concretamente en cuatro puntos, ¿vale? Que estos cuatro puntos para mí son las bases, ¿vale? Bueno, de hecho, fijaros que, que la parte base de la que estamos hablando es la, la primera, ¿no? Las bases y los fundamentos de por qué Growth Hacks y por qué estamos aquí, qué hemos hecho para, para estar aquí, ¿no? Luego también... Eh, vamos a trabajar esos cuatro errores o cuatro soluciones, ¿vale? Llegados a, a las soluciones probadas, como está en el punto 3. Y vamos, os vamos a dar un regalo al final del evento, ¿vale? Y la pregunta es, joder, Beñar, eh, ¿qué regalo es ese? ¿Vale? Bueno, pues el regalo no es nada más que os vamos a dar toda la teoría. Y bueno, y todos los ejemplos prácticos que nosotros vamos a utilizar, os los vamos a regalar a vosotros, ¿vale? En un PDF, que os lo vais a poder descargar y a partir de mañana poderlo aplicar en vuestro negocio. Entonces, no sé si os parece bien o mal, pero a mí vamos, a mí, si estuviese en un evento, es lo que a mí me gustaría, ¿no? Que aparte de lo que pueda decir el ponente y las notas que pueda tomar, ¿no? Pues me encantaría también poder, bueno, pues tener acceso a sus propias notas internas, ¿no? De, de todo, bueno, de lo que viene siendo toda la, la parte teórica, ¿no? Entonces. A nivel de protocolo, eh, ¿qué te voy a pedir? Solo te voy a pedir siete pasos importantes, ¿vale? La primera de ellas es que eh, asiste todo el evento, ¿vale? Eh, dedícate tres horas. No sé cuántas veces te dedicas al año a, 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 bueno, pues a formarte. No sé cuántas veces te dedicas al año a, a analizar un poco cómo están tus negocios. Eh, da igual el negocio que tengas, no sé el tiempo que le dedicas, pero bueno, yo. Si realmente quieres aprovecharlo y si no, no haríamos este evento, ¿no? Con, con prácticamente no sé cuántas personas estamos en sala, con más de 30 seguro, ¿vale? Pero bueno, eh, eh, no sé todos vosotros eh, si, si hacéis esto, ¿no? Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que aproveches el evento. Me imagino que estarás en la comunidad, ¿vale? De WhatsApp. Ahí vamos a ir, bueno, pues haciendo actualizaciones, vamos a ir pasando los links, vamos a pasar la información, ahí pasaremos. Todos, todos, todos los, eh, bueno, los entregables que te comentaba, todos los bonus para que a partir de mañana ya podáis implementarlo en vuestros proyectos, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, pues si tienes Instagram y te apetece compartirlo, comparte el evento, ¿vale? Si te gusta, con el hashtag hacks ¿vale? También, bueno, pues activa tu cámara. Eh, aquí sí que es verdad que quiero hacer un pequeño hincapié, es que, joder no me gusta hablar a lápidas <laughs> como dice mi socio ¿no? y muchas veces y la verdad es que eh, agradezco a estas personas que que, bueno, que tenéis la cámara encendida como Jesús Maribel bueno, Héctor incluso más gente que veo aquí en cámara ¿no? eh, porque bueno pues al final eh, se hace mucho todo muchísimo más llevadero ¿no? y la verdad que que bueno vamos a entrar ya con la parte de, de cuadernos bolígrafos yo siempre que voy a una formación siempre que estoy escuchando a alguien yo siempre tengo un cuaderno un bolígrafo al lado me da igual eh, eh, lo que, eh, el tipo de formación que sea, me da igual el tipo de consultoría que sea, incluso me he llevado a cenas eh, eh, con, 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 bueno, con personas corporativas y demás, me he llevado incluso mi propio bolígrafo y una libreta, ¿no? Entonces, ¿cómo no lo vas a hacer en un evento online, ¿no?, desde tu casa. Bueno, configuración del Zoom, ¿vale? Eh, no sé desde dónde estáis conectados, no sé si estáis desde un teléfono, desde un ordenador, desde una tablet. Pero tenéis la opción de darle en vista previa a la parte de orador. Así a la persona que esté hablando siempre va a poder, eh, bueno, siempre vais a poder vosotros mismamente tener a esa persona anclada. ¿eh? Entonces si vais ahí a la configuración del Zoom y le dais a orador ahí mismamente lo podéis, eh, bueno, pues eh, poner, ¿no? Entonces el último punto de todos, el jodido chat. Ahora mismo lo tenéis inhabilitado. ¿Vale? Pero lo los vamos a habilitar porque queremos que sea un evento práctico y no queremos que, que, que bueno, pues que seáis eh, lápidas, como decía, ¿no? Con las cámaras. Entonces, el chat lo vamos a habilitar para hacer dinámicas, ¿vale? Para hacer preguntas, ¿vale? Y a partir de ahí, bueno, pues eh, quiero que interactúes, que respetes y sobre todo, bueno, pues que no hagas spam, ¿vale? Que estamos todos cansados del, del spam. Así que, bueno, a partir de aquí, ¿vale? Voy a habilitar ahora mismo el chat. ¿Vale? Eso sí, dadme un segundo. Y vamos a empezar con el evento. Como tal. ¿Vale? Vamos a ver aquí. Habilitar todos. ¿Vale? Ok. Lo tenemos. ¿vale? Bueno, ¿quién de aquí tiene un negocio propio o tiene clientes? Me gustaría que los que tengáis eh, escribáis por el chat un 1. ¿Vale? Simplemente para para saberlo. <laughs> uno uno uno, uno, vale. Bueno, entonces, ¿y quién de aquí no lo tiene? El que no lo tenga, no pasa nada, ¿vale? Que escriba un dos. No pasa absolutamente nada. De hecho, para eso estamos también, para ayudar a esas personas que no tenéis, que no tenéis ni negocio ni, ni clientes actualmente. Ok. Bueno, al final, ¿por qué hacía esta pregunta? ¿No? Pues porque estos éramos nosotros cuando teníamos cero clientes. ¿vale? Aitor, Mario y, y Beñat. ¿no? Al final, eh, con esto vamos a entrar a nuestra historia, ¿no? que comienza en el 2022. Y, y nosotros hemos partido desde tener prácticamente cero clientes, como os comentaba en las fotos, ¿no? a, en esas situaciones estábamos, a tener ya un volumen de facturación interesante. ¿no? Entonces, en ese momento, sí que es verdad que nosotros nos encontrábamos con dos opciones. Uno, o buscar bueno, pues, formación gratuita que está muy bien, como la que hoy estáis teniendo. ¿Vale? A modo prueba de error, en aprender alguna idea, eh, eh, coger algún concepto de alguna persona famosa que, que, que le estén yendo bien las cosas, ¿no? O también teníamos la opción de invertir en formación, ¿vale? O, o más que información en consultoría, que es donde nosotros hemos invertido eh, el, di el dinero que hemos ganado con, con tu vino ¿no? Entonces, al final, eso no qué nos dio. Pues nos dio un prisma totalmente diferente, porque no es lo mismo cuando una persona te está dando valor porque sí. ¿vale? Gratis, ¿vale? Incluso hasta aquí, ¿vale? Que cuando realmente tienes a una persona que te ayuda a hacerlo, ¿vale? Un referente en tu sector, me da igual de qué sector sea, si eres del sector de, la cl de las clínicas estéticas, pues la persona número uno de clínicas estéticas, eh, eh, ¿cómo tiene montado el negocio? Y si encima tiene un apartado de formación o consultorías, eso sería brutal. O incluso está una propia, eh, eh, bueno, conversación, ¿no? Con esa persona. A eso me refiero. ¿Ok? Entonces... Si nos vamos un poquito más a lo que viene siendo nuestra propia historia, ¿vale? nosotros al final pues, nos estaba costando muchísimo avanzar. ¿Por qué? Porque nos encontramos en ese punto, en el primer punto de todos, ¿vale? en el 1. Y era bueno, simplemente formación gratuita y demás, hasta que nos dimos cuenta que no podíamos seguir así. Entonces, ese fue el motivo por el que los primeros 2.000 euros que nosotros ganamos eh, realizando consultoría para negocios, ¿vale? implantando sistemas y demás, que luego lo vamos a ir viendo durante la formación, ¿Vale? Los primeros 2.000 euros los invertimos. Los invertimos con una empresa que se llama IBEMP, ¿vale? Que, bueno, Adrián y Priscila Guerrero, eh, famosos dentro del mundillo de la consultoría, ¿vale? Y la verdad que, que, que nos abrió muchísimo la mente. ¿vale? A finales de 2022 estábamos en una situación en la que ten, bueno, teníamos, no teníamos clientes, teníamos ya una metodología eh, eh, que ya funcionaba, pero teníamos nuestros resultados eran dos impagos y cero ventas. Y eso no era porque sí. ¿no? Más en adelante, bueno, pues fue cuando nosotros iniciamos con ibemp con y un poquito, unos meses más adelante decidimos ya, pues, cortar. ¿Por qué? Porque era nuestro momento. Queríamos lanzarnos por, bueno, simplemente al ruedo ¿no? Después de escuchar todos los consejos y sobre todo aplicar sistemas que ellos nos habían integrado dentro de nuestra empresa y, bueno, a partir de ahí, Tubi empezó a funcionar muchísimo mejor, ¿ok? En finales de 2023 hicimos nuestro primer evento presencial, que no... Parece una cosa muy loca, pero tuvimos 30 personas en, en ese evento. Algunas de las personas que hoy están aquí conectadas, ¿vale? Creo que algunas estuvieron en ese evento, ¿vale? Creo. <laughs> y eso al final, bueno, pues fue un gran impulso para nosotros. ¿Por qué? Porque nos dimos a conocer. Entonces, a partir de ahí, sí que es verdad que durante esos meses después tuvimos facturaciones que, que fueron bastante interesantes y decidimos invertir. Eh, 10.000 euros prácticamente eh, bueno, con emprendedores.com de la mano de Rafael Mayor, que no sé si alguien de aquí le conoce, vale, Rafael Mayor es uno de los mayores consultores eh, a nivel de empresas, que ya no solo está aquí en, en España, sino que vive en Estados Unidos, y la verdad que él nos integró un sistema de captación, bueno, cosas que hoy vamos también a ver ¿no? en nuestra empresa y fue un antes y un después totalmente fuimos también los promotores del Bilbao Business eh, Challenge ¿vale? donde entregamos o donde regalamos 600 euros a la mejor idea empresarial, que no sé si está por aquí también el ganador de, del Bilbao Business Challenge que creo que fue eh, Javier Aranguren y, y la verdad que, que bueno, fue, fue brutal ¿no? trajimos invitados referentes en diferentes sectores eh, bueno, como Javi, como Nico eh, como Nicolás Martínez y bueno, la verdad que estas son algunas de las personas que de una forma u otra han confiado en nosotros. ¿ok? De una forma u otra, pues bueno, pues eh, en el día a día o obviamente también eh, de forma esporádica, pues han colaborado con nosotros. Desde personajes como Víctor Coopers, <laughs> bueno, hablo de personaje como figura referente, ¿okay? ¿no? que gracias a Mario, con, con una relación que, que tenían bastante interna por, por eventos y por formaciones suyas, ¿no? pues eh, eh, conoció a Tubi y la verdad que le encantó. ¿Te acuerdas, Mario, cuando, <laughs> cuando nos sentamos con él? Fue increíble. Luego también, bueno, inversores y, y demás, ¿no? Pues la verdad que, que bueno, eh, esto quiere decir que, que tu vino está aquí simplemente, o Growth Hacks también, en el caso de, de este evento, no está aquí porque sí, ¿vale? Sino que a día de hoy hemos realizado ya consultoría estratégica más de 450 negocios, tanto de forma gratuita, ¿vale?, como de forma uno a uno. ¿vale? De forma uno a uno, en servicios con los que nosotros nos hemos asociado directamente con el cliente, han sido 12 clientes de 450, los cuales hemos seleccionado para trabajar directamente con ellos, ¿vale? Porque nosotros no nos asociamos con, con cualquier negocio como tal, ¿vale? Sino que vamos a éxito con esos negocios. ¿no? Entonces, bueno, al final vamos a empezar. Eh, toda esta eh, formación ¿Vale? Y esta parte introductoria que también he querido hacer para que nos conozcáis, esas personas que, que estáis conectadas y, y que, que sois nuevas ¿no? en, en, en esto, eh, está basada en los cuatro fundamentos, ¿vale? que, que, bueno, que Richard Branson, no sé si, si le conocéis o no, me gustaría verlo por el chat, <laughs> si, si alguien conoce a Richard Branson. Pero bueno, yo, yo soy un fan de, de analizar eh, a grandes empresarios ¿vale? y saco muchas conclusiones. Y una vez vi eh, una... A ver, voy a, voy a mirar el chat. Sí, sí, bueno, eso es bueno, eso es bueno, Jonathan. Eh, una vez vi, vi una ponencia suya hace cosita de, de unos 6, 7, 8 meses, no me acuerdo exactamente cuándo fue, en la que hablaba de los cuatro fundamentos de cualquier empresa. Da igual el sector al que pertenezca. Me da igual si eres una agencia, me da igual si, tienes, si, si te dedicas al sector inmobiliario, me da igual si eres networker, me da igual si vendes online, si vendes por Amazon, es igual. Me da exactamente igual. ¿Vale? De eso es de lo que hablaba, que le daba igual todo y que los cuatro fundamentos que tiene que tener cualquier empresa, grande, pequeña o mediana, eh, son los que vamos a ver hoy. ¿Ok? Entonces, todo está basado en ese concepto. Entonces, ¿qué es lo que vas a conseguir? Pues bueno, pues voy a tratar junto a mis compañeros de que hoy puedas dominar estos cuatro fundamentos. ¿Vale? Entonces, cualquier tipo de negocio lo necesita y ese es el motivo por el que estos cuatro fundamentos son los que son. El primero de ellos, o eres tú... O tienes expertos en tu empresa, no sé si eres autónomo, tienes empresa con 5, 10, 15, 20 empleados, no sé si, si bueno, tienes un proyectito, o demás, pero bueno, tienes que eh, ser un experto en evitar problemas de escalado y malas estrategias. ¿vale? A la vez, sumarle lo que viene siendo el segundo expertise o el segundo fundamento, que es la digitalización de procesos, ya no solo mediante IA que ponemos ahí? Ya sino mediante aplicaciones o procesos automatizados. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Pues que, por ejemplo, a mí me llega un email, y que ese email automáticamente se ha contestado si tiene una palabra clave ese email, ¿no? Por decir algo así, ¿no? Eh, luego lo veremos ese apartado con, con Aitor, que es un crack y, y es, bueno, la persona experta dentro de tu UI dentro de ese, dentro de ese punto. Tema de creación de embudos de venta y venta personalizada, sistemas de ventas y demás. Ese es el tercer fundamento que, que Richard Branson comenta, ¿no? Que, que, que vamos, que, que tiene que ser sí o sí, ¿no? O sea, es decir, si tú no tienes expertos que te traigan en, eh, clientes de manera recurrente y, y absolutamente sin tener tú que ir a buscarlos, ¿vale? En esa en esa especialidad, pues tienes un problema. ¿Por qué? Porque a día de hoy todo funciona con el móvil, señores. <laughs> okay. Y el cuarto punto es cómo mides todos estos últimos tres procesos. ¿Cómo mides tu productividad? Bueno, pues ahí nosotros utilizamos los KPIs, ¿vale? Y a la vez Richard Branson también lo comentaba, ¿ok? Y medimos datos de todos los departamentos de del negocio. Entonces, cualquier empresa tiene todo tipo de departamentos. Me da igual si los haces tú, ¿vale? Como autónomo, o me da igual si tienes un equipo o personas subcontratadas. Entonces, cualquier empresa quiera estar dentro del top 10%, como hablaba Richard, pues tiene que tener expertos o ser mismamente esa persona experta en estos cuatro puntos, ¿vale? Quiero que quede bien claro porque a partir de aquí es, es como vamos a trabajar. Entonces, eh, confía en el proceso de la formación, ¿vale? Porque vamos a partir desde cero y, y es que todo tiene un porqué, como te iba diciendo, ¿no? Entonces, también quiero decirte que, eh, mira, esto lo he sacado también de mi padre, como aquella frase que os comentaba antes, es que actitud es igual a dinero y energía es igual a dinero. Eh, si yo tengo 23 años y a día de hoy he tenido los resultados que he tenido, que no digo que sean ni más ni menos, conozco personas con 20 años que han tenido muchos más resultados económicos que yo, muchos más resultados, eh, incluso podría decir, incluso que hasta de desarrollo personal que yo, pero hay algo que a mí se me ha quedado grabado, es que la actitud y la energía es igual a dinero. O sea, es decir, a mí no... Cuando yo me involucro en algo, es al 100%. Al 99% no voy nunca. Por lo tanto, tú te has involucrado en esta formación, estás en Growth Hacks, coño, que va a ser un día al año. <laughs> vamos, o sea, te quiero ver, vamos, que, que te comes un poquito el, el, el ordenador. No sé cuáles sean los motivos que tienes tú para sacar tu negocio adelante, ¿vale? Pero creo que es importante que entendamos, ¿vale? Que la energía y la actitud es igual a dinero, ¿vale? Y ese es el motivo por el que a mí me funciona. Entonces, primer fundamento, comencemos, ¿vale? Vamos a empezar con, con mi parte, que es un poquito más teórica, ¿vale? Y yo le voy a dar paso también a Aitor para que, para que pueda seguir con ello, ¿vale? Con, con el segundo fundamento. Entonces, primer fundamento, experto en saber evitar problemas de escalado y malas estrategias. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver dentro de este primer fundamento, chicos y chicas? Pues vamos a ver tres puntos en común, dos que van a ir unidos y uno que van a ir enfocado a clientes. Que bueno, pues que, que, que o problemas que han tenido clientes nuestros y cómo les hemos dado soluciones. Vale, pues con los primeros puntos, vale, con los problemas comunes de escalado y malas estrategias, eh, eh, me quedé con una frase el otro día preparando el PowerPoint ¿no? para el evento que, que era de Jack Ma, de, del fundador de, de Alibaba. Y como bien sabéis, y os he comentado, a mí me encantan analizar a perfiles eh, de pues, grandes, grandes empresarios y demás, o empresarias, ¿no? Pues eh, y me encanta anotar frases. De hecho, tengo en notas, tengo. 200, 300 frases que yo mismamente eh, he apuntado. ¿no? Y el otro día, bueno, revisando el tipo de formación que queríamos hacer, el PowerPoint, ¿no? pues me, me quedé con esta frase que es: cuando quieras saber cómo evitar problemas de escalado en una empresa, tienes que saber identificar minuciosamente los retos internos que tiene la misma. Es decir, cómo vas a identificar algo que puedes estar haciendo mejor, ¿no? o, 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 o que quieres más simplemente tú mejorar, porque te has dado cuenta que, que, que no está funcionando, si realmente. No, no, no sabes sacarlo, ¿no? Adelante. Entonces, yo prácticamente, eh, cómo lo desarrollo eh, o cómo es donde yo he visto los, los mayores fallos dentro, dentro de las empresas, incluso hablo también de nuestros clientes, ¿no? Pues la gran mayoría de los negocios fallan en tres puntos: en la operativa, en la estrategia y en el apartado financiero. Siempre hay algún negocio que coge alguna de estas tres. A partir de aquí, las grandes empresas bueno, pues funcionan de una forma, las medianas de otra y las pequeñas de otra los autónomos y emprendedores y proyectos pequeños, también de otra, ¿ok? A lo que, lo que, de lo que quiero hablar, el primer punto, es de la parte operativa. Entonces, quiero escucharte un poquito. ¿Cómo crees que se encuentran, del 1 al 3, ¿vale? si tuvieses que puntuarlo en tu proyecto, negocio o empresa como tal, ¿cómo crees que se encuentran estos tres departamentos? ¿Vale? Quiero, quiero escucharte, o sea, bueno, quiero leerte, mejor dicho. Os, os Tengo el chat habilitado todavía, creo, si no me equivoco. <laughs> Entonces, vos, ¿cómo creéis? ¿Cómo lo valoráis? Del 1 al 3, el 1 sería pues eh, muy malo, el 2 sería medio, bueno, creo que tengo algo que mejorar, y el 3 sería, eh, joder, soy un crack, ¿vale? Jonathan dice que procesando, <laughs> esa es buena, pero eso no es ni 1, ni 2, ni 3. 1, 1, 2, 1. ¿Vale? ¿Alguien más? Venga, vamos, animaros un poquito más. <laughs> ¿Qué? A ver, uno, dos, vale. Bueno, ¿con esto qué quiere decir? No? ¿Por, ¿Por qué hago esta pregunta más que nada? Porque mi misión es que si eres un uno, un dos o un tres, después de lo que te voy a enseñar ahora, pues mi objetivo es que termines como este tío. Así. Que te cargues absolutamente en todo, que veas situaciones o que, te, que, que, que veas eh, cosas y digas, joder, bueno, pues creo que, que este apartado no lo había considerado en el, en el punto cuando Veñal me había preguntado del 1 al 3 en qué situación me encontraba, ¿vale? Y bueno, creo que ahora pues, pues me he dado cuenta, ¿no? Entonces, el primer punto, tema de operativa. ¿Vale? A mí este caso me justo me, me encanta porque tengo una persona muy conocida en Canadá eh, que se llama Alex que, que vivió este caso en, en sus propias carnes, ¿no? De hecho, eh, el problema a nivel de operativa, su, realmente suele haber dos tipos de problemas. El primero es el de la falta de infraestructura adecuada, ¿vale? Y justo este caso, el caso de Target, ¿vale? de, de la empresa, bueno, sin más, de, era, es una empresa americana, ¿vale? Que, que simplemente pues tiene supermercados en diferentes puntos de tanto de España... En algunos sitios estratégicos, como ya en toda la parte bueno, de Europa, Norte de Europa, y la parte bueno, de Estados Unidos y América del Norte, toda esa zona, ¿no? Y justo decidió en 2013 abrir mercado en Canadá. ¿vale? En 2014 hizo una gran expansión, creo que fueron alrededor de unas 100 tiendas en menos de un año, y eso lo que le, per lo que lo que le perjudicó a la empresa fue que perdió 2.000 millones de dólares, ¿vale? Y se tuvo que retirar automáticamente. De todo ese mercado. Y yo tengo una persona en Canadá que, que lo vivió, ¿no? Y me dijo: joder, reña, este es un caso que, que cuando, cuando yo la hablé en, en su momento, hace, hace cosita de dos años, pues que le tocó de cerca, ¿no? Porque esa persona se dedica al mundo de, también de, de la hostelería y de la alimentación, al igual que mi familia. Y, y bueno, pues hablábamos y esta conclusión que, que comentaba aquí, que es que muchas empresas crecen más rápido de lo que sus sistemas pueden soportar y eso al final lo que deriva que es, pues a que la sincronización entre los propios departamentos o las diferentes líneas del propio negocio, pues caiga, ¿vale? Ojalá también tengamos este problema, ¿vale? Dentro de nuestros proyectos y negocios, pero creo que es un punto en el que... Bueno, pues cuando la motivación sube, la inteligencia baja. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que muchas veces nos pensamos que nos están yendo muy bien las cosas, ¿vale? Creemos que a nivel de infraestructura eh, estamos creciendo, ¿no? Y, y realmente eh, en vez de apostar el 50, 60, 70%, apostamos el 100% y la cagamos. Entonces, esto es un caso un poco muy extremo, ¿vale? Por eso pongo este tipo de casos, pero creo que es importante entenderlo, ¿no? A nivel de mala estrategia, ¿vale? A nivel de. Problemas que nosotros no solemos encontrar con nuestros clientes también, ¿no? Que es alguno de los casos. También, otro punto a nivel de operativa, pues es la falta de gestión del talento. Muchas veces eh, crecemos, la empresa crece, funciona muy bien, ¿no? Como fue el caso de Snapchat en 2017. Eh, no sé cuántos de aquí conocéis Snapchat, ¿vale? que fue una de las, bueno, sigue siendo una de las mayores redes sociales a nivel mundial, pero el problema que tuvo es que no supo crecer de manera adecuada con su gente. ¿Vale? Con sus directivos. Cuando las empresas crecen, el problema que tienen, ¿qué es? Que tienen que añadir cada vez más, cada vez más, cada vez más, más puestos directivos y, bueno, y más gente también, obviamente, en la base de lo que viene siendo la empresa, ¿no? Eh, entonces, bueno, el caso de nacho fue muy sencillo. Salió a bolsa, le fue muy bien, eh, metieron más empleados de la compañía, la presión, obviamente, les... les les mató ¿vale? en 2019 y justo en 2020 fueron más o menos unos 12, 13 o 14 directivos aproximadamente que se fueron bueno, pues a la competencia. ¿Y esto por qué fue? Porque había altas rotaciones ¿vale? de, de personal. Entonces, no sé si os ha pasado alguna vez, yo lo he visto también a nivel familiar, es que cuando vas teniendo 5, 10, 15, 20 trabajadores o personas subcontratadas ¿vale? para hacer cualquier tipo de trabajo. ¿Vale? Te das cuenta de que, pues de que esas personas necesitan más formación, necesitan ser más reconocidos, necesitan, bueno, pues tener un puntito más, ¿no? A nivel eh, de recursos humanos, por decirlo así. Y, y me quedé con esta frase el otro día investigando un poquito también el caso de Snapchat, que es que en el año 2017... Eh, eh, fueron, bueno, la, la frase tal cual es que hasta el año 2017 fuimos a la red social más activa del mundo y eso quebró por no saber interpretar cuándo era el momento de invertir en nosotros mismos. ¿no? Muchas veces crecemos, nos va muy bien, eh, tenemos, bueno, pues este, este mes ha sido un mes, 3.000 euros en ventas, 4.000, 20.000, 80.000 euros, 100.000, un millón, me da exactamente igual, ¿vale? Y no dedicamos una parte para invertirlo en las personas que están trabajando con nosotros o incluso en nosotros mismos, ¿no? Entonces ese fue el problema que, que tuvo Snapchat y el bajado a negocios como pueden ser eh, eh, cualquiera de los que vosotros que estáis hoy aquí conectados eh, podéis tener, pues es la base un poquito de todo, ¿no? Entonces quizás tengas que ser más para tener más, ¿no? Esa es un poquito la lección que saco a nivel de, de bueno, pues de, de, de problema común, ¿no? Me voy a metería en el apartado de estrategia. Por ir un poquito más rápido, ¿vale? A nivel de estrategia, bueno, pues uno de los problemas que solemos tener es la sobreestimación del mercado, ¿vale? Las empresas, como bien comentó ahí, pues frecuentemente no analizan el mercado objetivo que tienen, ¿vale? Es decir, no nos damos cuenta de la parte de innovación o la parte que tenemos que mejorar a nivel de producto o de servicio o, o cómo realmente estamos haciendo el, eh, bueno, lo, lo que es la tarea con el cliente. ¿no? Y este es el caso de Segway. ¿Vale? ¿Os acordáis de esos aparatos en los que tú te montabas y con tu propio equilibrio ibas para adelante y para detrás? ¿Os acordáis sí o no? Sí, ¿no? ¿Y dónde están ahora? Esa Es la pregunta. Pues bueno, pues fueron el ejemplo perfecto a nivel de gran empresa, ¿vale? De cómo no adaptarte a un mercado, ¿vale? Y sobreestimar eh, eh, hacia dónde van las tendencias, ¿ok? De hecho, el caso de Sevway fue que en 2009 lanzó su primer producto, en 2012, en 2012 fue la mayor empresa mundial a nivel de transporte personal, en 2016 sacó sus primeros patinetes eléctricos, eh, salieron a nivel de mercado, ¿vale? Salieron los primeros patinetes eléctricos. Sewway no invirtió en ellos y en 2019 cayó la empresa en ventas. ¿Por qué? Porque esos aparatos que con balancear te ibas para adelante y para atrás ya no eran tendencia. ¿vale? sino que ya eran los propios patinetes. ¿Con esto qué quiere decir? Pues que tío, tienes un negocio inmobiliario, ¿vale? y salen nuevas tendencias a nivel inmobiliarias. Coño, tienes que ser el primero, vale, en por lo menos analizarlas. No te quiero decir que cambies cosas ya, vale, porque hay que ver cómo funcionan, hay que ver cómo evoluciona el mercado. ¿Dónde quedó el metaverso, lo que se hablaba hace cosita de dos años, no? Eh, ¿Dónde quedó? ¿No? Con esto qué quiere decir que vamos a ir paso por paso, pero sobre todo analizando las cosas, analizando lo que pasa ahí fuera, ¿vale? Porque ¿cuántas personas conocéis que llevan 40 años haciendo lo mismo? O me da igual 40 años, o dos años haciendo lo mismo, ¿vale? Sin cambiar absolutamente nada, ¿no? Bueno, pues ese fue el caso de ese. Por eso nosotros a nivel de empresa, con nuestros clientes, siempre trabajamos este apartado eh, muchísimo, porque pensamos que una buena estrategia o la estrategia dentro de la empresa es eh, lo más importante de todo. Me da igual de, eh, vamos, el negocio que tengas o lo que vendas, ¿vale? Es lo más importante. Entonces... ¿Qué más puntos eh, podemos tocar? Bueno, <laughs> quería dejar este vídeo, porque esto totalmente fue, fue la dirección de Segway en 2019, ¿no? El mercado de los patinetes eléctricos se lo comió en 3-4 en años. Entonces, tocando ya la parte de la lección, ¿no? Bueno, pues eh, nuevo no significa mejor, como te comentaba, pero la tendencia del mercado sí que significa mejor. ¿okay? Si salen nuevas herramientas, salen nuevas estructuras, coño, aprovechalo. No quiere decir que dejes de hacer lo anterior, pero coño. Aprovechalo. ¿vale? Tercer punto y último, apartado financiero, sobreestimar los costos de expansión. El caso, vamos a ir vamos, al pie de la letra. Uber, 2016, muchísima tendencia, eh, todo empezaba a ir muy bien, crecen en ventas, vamos, más que nunca, eh, un modelo revolucionario. 2019, decide entrar en China. Y en más mercados, pero me voy a quedar con el de China. Y cogen en 2020 y ¡pum! por no saber las leyes y por no saber cómo hacer una buena estrategia de marketing dentro de la propia empresa, pierden millones de millones de millones, que casi se va a quiebra. No sé si os acordáis, que Uber en 2020, más o menos eso, en 2022, estuvo eh, muy, muy mal financieramente y a la vez se lo juntó todo el tema de los taxistas y demás. ¿no? Bueno, pues, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando creces a nivel de empresa, Vale, no puedes sobreestimar los costos. ¿Vale? No puedes sobreestimar tampoco el que te creas el rey de bambo en tu sector, por muy bien que te vaya, ¿no? Entonces, ese es el motivo, no, ese es el motivo porque bueno, Uber en este caso, pues eh, tuvo estas dos caídas también en bolsa, ¿vale? Tanto en 2020 como en 2022, ¿no? En 2020 ganó eh, esto o estaba ganando aparentemente los juicios frente a los taxistas, pero en 2022 ¿qué pasó? Que le cayó o tuvo que pagar los costos de, ese, de esa inversión hace años anteriores con, con China, no bueno, en lo que es en el mercado chino. Entonces, eso puede hacer que muchas veces, si no nos damos cuenta realmente de dónde estamos entrando, analizamos las leyes problemáticas, historias, la empresa caiga. Y lo he visto más de tres veces, incluso a nivel familiar, lo he vivido también, ¿vale? Con, un, bueno, con, con una empresa que teníamos. Entonces, si corres mucho tu zapatilla se despegará más de lo normal. Tendrás que comprar varios pares para realizar el mismo trayecto, ¿no? Que fue el caso. Muchas veces hay que parar, sentarse, ver cómo están las cosas y a partir de ahí tomar una decisión, ¿ok? Entonces, con estos puntos yo quería hacer una pequeña introducción, ¿vale? Entonces, hasta aquí como vamos, bien, es un poco más teórica, más chapa, lo entiendo, pero quiero sobre todo eh, eh, que, que entendamos puntos base de cualquier negocio, ¿vale? Generalizando sobre todo. Entonces, escribe por el chat. Si todo va bien, escríbeme genial por lo menos para saber que, que, que todo está funcionando bien. ¿Ok? A ver, veo aquí algún, algún genial, súper. Bueno, eso es bueno, eso es bueno. Eso es bueno, chicos. Y chicas, pues nada, sigamos. <laughs> Tengo muchísimas ganas de este apartado porque me, la verdad que, que es eh, el que más me gusta de mi parte formativa. Bueno, mira, después de trabajar con grandes empresarios, me he dado cuenta de que los negocios... Que mejor funcionan son los que más, eh, los que mejor experiencia con el cliente tienen. Esta fue una frase que a mí se me quedó grabada, esto Mario y Aitor, que, que están aquí conectados, lo sabrán, ¿vale? Para mí, dentro de tu vida, la, la, la experiencia del cliente es lo más importante. Esta fue una frase que nos dijo Rafael Mayol cuando invertimos esos 10.000 euros de los que hablábamos antes, ¿no? Eh, y a mí, bueno, prácticamente, o sea, ya con eso ya valió la pena, <laughs> por decirlo un poco así, en grosso modo, eh, esa, esa inversión, ¿no? Sino que con esto. Bueno, pues eh, nosotros lo hemos tratado de transmitir a nuestros clientes, incluso hasta a las personas que hoy estéis aquí conectadas. Para mí, que hoy te lleves una idea, un valor, eso es brutal y eso es un factor diferencial como empresa. Pero ya no solo valor mmm, como lo que estamos acostumbrados, sino valor de que esté personalizado. ¿Vale? Entonces, por eso os voy a poner el caso de dos personas ¿vale? que teníamos como clientes, bueno, que teníamos, tenemos como clientes en nuestra empresa. Obviamente les he cambiado el nombre, ¿vale? Por, porque no quiero eh, decir cosas que, que le puedan sentar mal o, o, o bien a una persona, ¿no? Entonces, vamos a ir con dos casos que, que son brutales a nivel de, de escalabilidad de negocio. Y vamos a ir con el caso de María, ¿vale? María, por ejemplo, tenía tres tipos de productos sin testar en el mercado. Tenía, bueno, tenía su proyecto, ¿vale? Ella, pues, era, era psicóloga. ¿Vale? Y tenía tres productos sin testar en el mercado. Uno era un libro, otro era una parte de eventos que, que ella hacía y bueno, también tenía eh, lo que es la parte, uno de lo que es un servicio integral con, con un cliente. Lo dejo ahí, ¿vale? Con un tipo de cliente específico. ¿Cuál era ese tipo de cliente? Pues eran adolescentes. ¿Cuál era el problema? Que los adolescentes no tenían el costo para pagarse ese servicio de psicología. Encima, si también nos ponemos entre la espada y la pared. Sino, los adolescentes que prefieren prácticamente comprarse una PlayStation o invertir en un servicio de psicología. Pues bueno, pues está claro que en una play, ¿no? Porque al final, pues lo que quiero decir es que no es su prioridad. ¿no? Entonces, a partir de aquí, ¿qué situación tenía esta clienta? Pues no tenía clientes recurrentes mes a mes. Eh, pensaba que hacía mucho y a la vez prácticamente no hacía nada. Eh, su enfoque, su único enfoque, a pesar de tener esas tres líneas que era lo que ella quería estructurar era su libro y dejaba totalmente de lado lo que realmente le daba de comer, ¿vale? Y eh, bueno, pues eso nos dimos cuenta de que tenía muchas inseguridades porque había hecho todo su camino sola y tenía malas experiencias. Es decir, siempre había estado en el punto uno, ¿vale? De la formación de lo que os he comentado al principio de todo esos dos puntos en los que nosotros hace cuatro o cinco años también nos encontrábamos, ¿vale? Y bueno, ¿cuál fue el, 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 el caso un poquito, la solución que nosotros le dimos a esta clienta a nivel de escalabilidad con estos problemas que tenía? Bueno, pues fueron los siguientes y funcionaron. La verdad que, que estoy súper contenta y le tengo un cariño de la leche <laughs> y bueno pues al final le construimos una imagen vale que pa para simplemente no solo la imagen para vender sino para que se cree... para que ella se creyese todo lo que tenía en sus manos y cómo realmente puede ayudar a la gente porque ella era buena lo que pasa es que apuntaba con una escopeta a mil sitios diferentes ¿no? entonces eh, le dimos un enfoque diferente le dijimos oye eh, María el enfoque no es a los adolescentes tú no tienes que dirigir tu comunicación a los adolescentes no tienes que, que enfocarte en ellos, por mucho que quieras venderles a ellos, ¿vale? Tienes que enfocar a quien va a pagar el servicio, que son los padres. Entonces, vete a los dolores de los padres. ¿Qué situaciones están teniendo con sus hijos? ¿Vale? Y a partir de ahí, sus primeros cinco clientes fueron los que eh, le llegaron, ¿no? Una vez puso ese prisma. Y la verdad que fue brutal. Obviamente, no le llegaron porque sí. ¿Vale? Puso el trabajo que había que poner. Y curró, vamos más que nunca. Había como más que nunca había ocurrido Mira a Mario cómo se ríe porque porque sabe que es verdad. A partir de aquí ¿qué dice, bueno, pues perdió el miedo, ¿vale? Hizo su primer evento en Bilbao, que nunca había hecho en Bilbao por miedo a qué dirán, a, a lo que pensarían su gente porque ella era de Bilbao, ¿vale? Y eh, bueno, llevó el libro como soporte, pero no era su primera línea de negocio y eso fue brutal. ¿Vale? Entonces, el estar cuatro meses, como pongo ya en el último punto, con tu pues le ayudó a ver posibilidades de una forma u otra que tenía con su proyecto. Y decidió, pues, también irse a otros puntos donde conocía gente que podía ayudar a nivel de adolescentes, padres y demás, ¿no? Y de hecho se fue a Ibiza y hizo un montón allí su primer evento sola. ¿no? Entonces, para mí este caso es brutal porque es que le tengo un cariño de la leche a esta persona, y, y, y la verdad que, que las soluciones a nivel de consultoría que a veces damos, que muchas veces son simples, ¿no? Pero. Es realmente lo que necesita la persona. ¿Para qué te voy a integrar un sistema de ventas si realmente todo lo anterior no lo tienes bien hecho? ¿No? Pues esa es la parte de tener una persona desde fuera que te vea las cosas, ¿no? Como realmente eh, eh, está, las estás haciendo. Por mucho que pensemos que lo estamos haciendo bien, es que no encuentro la tecla, y demás. ¿no? Entonces, aquí me voy a meter con el, con el caso de Juan. ¿vale? Obviamente no se llama Juan, como os he comentado. Y, y este caso, la verdad que me gusta muchísimo porque ya no es. Juan, sino que es que es un amigo mío, ¿vale? Este fue un cliente que, que, que era ya amigo mío, y, y la verdad es que la idea de su negocio la tenía más o menos trabajada. Era, él es filmmaker, ¿vale? Y el problema que tenía es que apuntaba también un poco como, como María a todas partes. Eh, la verdad es que tenía un buen servicio, ¿vale? Porque la estructuración, la idea de su negocio estaba más o menos bien hecha, y tenía algún cliente esporádico ¿vale? Lo mismo que María se volvía la cabeza loca, le costaba accionar, disparaba, pues eso, como comentaba antes, a todas partes eh, y sobre todo no, he, no se dedicaba a ser filmmaker o grabador, grabador de vídeo, por decirlo así, eh, a tiempo completo. No es que tuviese su empresa a tiempo completo, sino que la compaginaba con su trabajo y con otro negocio que ella tenía. ¿Vale? Como un negocio, proyecto que estaba sacando. ¿no? Entonces, claro, nos dimos cuenta de que. Necesitaba delegar cosas. Él no se podía encargar de grabar, de, de editar, de pasarse a los clientes, de hacer facturas, de hacer una cosa, la otra, la otra, la otra. O sea, era, era como un bucle, ¿no? Entonces, eh, eh, muchas veces estamos acostumbrados ¿no? a, hacer esa, a, esa, a hacer esa herramienta como de, de autónomo, ¿no? de, de, a pensar así, yo tengo que hacer todo porque no hay nadie que lo haga mejor que yo. Y ese era el caso de Juan, os lo aseguro, <laughs> os lo aseguro. Bueno, pues pasó con nosotros, y ¿qué hizo? Bueno, pues prácticamente cogió y ya de primeras ya cogió un editor. Ya contactó con un editor de Latinoamérica que le salía más barato que en España y automáticamente todos los vídeos que él hacía para sus clientes, ¿vale? Que era el, el experto en una línea de, de vídeos, lo delegó. Estructuró todos sus servicios. De hecho, los estructuró de tal manera que me los puso en un Excel. ¿vale? También, ¿qué más hizo? Pues el enfoque ¿vale? de, 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 de su negocio. Eh, eh, ya no fue tanto como a jugar a, mmm, bueno, estoy en un emprendimiento, vamos a ver qué sale. No, 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 que va, que va, que va, que va. Cogió y se puso en serio. Y le puso el trabajo que había que poner y sacó unos cuantos clientes adelante. Entonces, ya lo que tenía Juan claro es el ABC, ¿vale? Lo que tenía que hacer en su día a día, a, B, C Entonces, quiero escucharte, ¿vale? Y saber si alguna vez te ha sucedido, te ha pasado algo parecido a esto. ¿Se ha pasado alguna vez en vuestro negocio? Un vuestro emprendimiento. Os escucho por el chat. Bueno, es que digo escucho, pero claro, no podéis hablar. <laughs> os leo, os leo por el chat. Sí, sí. Podéis comentar también un poco si queréis el caso. ¿eh? O, sea, no, o sea, ahí no hay problema. <laughs> es que a mí justo mencionar estos dos casos me hace, me hace especialmente gracia porque, claro, estoy dando una parte muy teórica, pero es que hay otra parte que la he vivido como tal directamente, ¿no? Entonces ya es como que me, me sale la vena, ¿no? Porque yo cada vez que, que tenemos un cliente me involucro en su, en su proyecto, vamos, como si fuese mío, ¿no? Entonces, bueno, por, por ir avanzando, ¿vale? Llegó el momento del bonus uno, ¿ok? Entonces, como has llegado hasta aquí, os vamos a dar un PDF de buenas y malas estrategias directamente que nosotros hemos visto en nuestros clientes, que nosotros hemos visto en negocios de ahí fuera, ¿vale? Eh, en estos últimos cinco años. Cosas que han funcionado y no. Entonces, esto os lo daremos, eh, bueno, o al final del evento o mañana mismo. <laughs> Tendré que verlo. <laughs> ok Entonces, Aitor, ¿qué te parece si, si te activas el, el micro? vale, Y, y empezamos con, con tu parte, que creo que es una de las mejores partes. Eh, vamos, por lo menos. Ahí está. Por lo menos, a ver, aquí te voy a poner convertir en coanfitrión. Listo. Que es una de las mejores partes o de las partes más prácticas que pueda haber dentro del propio evento. Así que nada, bueno, Aitor, te doy, te doy paso, que ya te veo que estás preparado. Sí, ok, lo primero. ¿Se me escucha bien, no? Pulgar arriba. Perfecto, sí. perfecto. Vale, pues lo primero, muy buenas tardes a todos. Para aquellos en este caso que no me conozcáis, soy Aitor Dornosoro, de profesión, soy profesor de educación física y educación primaria, aunque nunca he llegado a ejercer como tal, porque cuando tenía 20 años estaba en tercero de carrera aquí en el País Vasco en la Universidad de deusto y tomé la decisión de que no quería depender económicamente de mis padres y por lo tanto empecé a buscar nuevas opciones en el mercado de rebote porque realmente no lo estaba buscando vino un amigo me presentó un proyecto que me pareció bastante interesante yo dije esto tiene sentido lo voy a hacer pero no sé cómo lo voy a hacer entonces empecé poco a poco a aprender esa foto que habéis visto anteriormente en el que aparezco yo con un vaso ese era bueno no sé si todos los jóvenes hemos tenido esa época yo quiero creer que sí ¿Vale? Yo desde los 18 hasta los 20 fui la persona que no, en cuanto salía de casa no volvía. ¿Vale? Salía más que cualquiera de todos los que estéis en esta sala juntos. ¿Qué ocurre? Que realmente me paré a pensar y dije, ¿es lo que quiero yo para mi vida o espero en este caso algo más? A partir de ahí fui leyendo un montón de libros de desarrollo personal, me empezó a ir poco a poco mejor en los negocios y lo que para algunos fue en este caso una tragedia, que fue la pandemia, que a nivel social lo fue, a nivel económico no lo fue para todos. ¿Vale? Unos negocios en este caso cayeron, otros en este caso se dispararon. Conseguí pues en este caso eh, montar una redistribución con más de 100 puntos de venta a nivel digital y con una facturación anual de más de 400.000 euros. Poca broma, ¿vale? Y eso tenía yo en este caso 21 años, ¿vale? 21-22 en la pandemia. A partir de ahí decido diversificar las diferentes líneas de negocio. Actualmente tengo cinco y digamos que un poco lo que me ha caracterizado porque si tienes cinco líneas de negocio encima sigues jugando a fútbol sigues entrenando a un equipo de chavales pues tiempo no tengo entonces yo digamos que por fuerza mayor me he tenido que automatizar todos los procesos que tengo en los diferentes negocios y por eso esta parte la doy vale entonces a partir de aquí vale vamos a ir avanzando a ver si me deja eso es ok ahora vamos a tratar como bien he dicho toda la digitalización de procesos mediante aplicaciones e inteligencia artificial vamos a tratar concretamente tres de ellas, ¿vale? Realmente utilizar, utilizo muchas más, ¿vale? Pero primero, antes de que yo os diga cuáles son esas tres, ¿vale? Me gustaría saber qué tipo de procesos que sean manuales, que sean monótonos o repetitivos, creéis que se pueden automatizar en un negocio. Y os leo en este caso por el chat, ¿vale? Cualquier cosa que os ocurra, que tenga que ser un proceso manual y repetitivo en un negocio, ya sea tanto negocio eh, físico como digital. A ver, os voy leyendo por el chat. Ir aportando. Vale, la contabilidad, eso es una de ellas, ¿vale? Muy bien. Muy bien, Álvaro. Vale, la prospección, también muy bien. <laughs> Mira, creo que me habéis leído la, la mente. una, Los tiros van por ahí. Vale, os sigo leyendo. A ver. Vale, hemos dicho prospección, hemos dicho contabilidad. Venga, un tercero que aporte, que como mínimo tienen que salir tres. <laughs> A ver qué vais aportando por el chat. Venga, prospección, contabilidad. ¿Cuál más? Venga, os leo. Animaros, como ha dicho Beñat, no me gusta ni estar en este caso con tumbas ni con momias. A ver, vale, organización, esa, esa es una de ellas, vale. De hecho, mirar de todas las que habéis visto, yo voy a hablar en este caso de tres, dos de ellas las habéis mencionado. Una tiene que ver con la prospección y la otra tiene que ver con la organización, ¿ok? Entonces, seguimos avanzando. Eh, espera, ¿eh? ¿cómo se va aquí para atrás? Eso es esperar aquí, vale. Entonces, tenemos tres procesos que, que en este caso sistematizar. Uno, la automatización de la agenda, reuniones con clientes, con partners y seguimiento a estos mismos, ¿vale? Yo lo llamaría así un poco organización, ¿vale? Luego tenemos la automatización de proyectos y de, y de tareas, de qué tareas tengo yo que hacer y en este caso cómo llevo un correcto seguimiento, que también podría ser un poco relacionado con organización. Y luego tenemos sistema de almacenamiento en línea, cómo crear en este caso bases de datos, enviar documentación al instante, etcétera, que lo podemos relacionar. Un poquito más con el apartado de, de prospección. Entonces, ¿eres experto en alguna aplicación o sistema que te ayude a cubrir o automatizar algún proceso de los puntos que he mencionado? Si conoces alguna aplicación, ¿vale? Hay algunos que ya me conocéis, tiene trampa, ¿vale? Pero si conocéis alguna aplicación que, que cubra alguna de estas tres necesidades, por favor escribirla por hecha A ver si acertáis las que voy a tratar a continuación. Son tres, ¿vale? Os voy leyendo. A ver qué tenemos por aquí. Zapier, la conozco, pero no la uso. Boards, posit punto positivo, una de ellas, ¿qué más? El make no la conozco. ¿Vale? Más, más aportes. Os faltan dos. Vale, ChatGPT, esa la utilizo, pero no la voy a mencionar hoy. Notion, también la, la conozco y la utilizo, pero no la voy a mencionar hoy. ¿Vale? Esa me gusta bastante también. No me parece tan 100% duplicable, ahora entenderéis por qué, ¿vale? Cuando la comparo con el Boards, pero, pero sí es buena herramienta. Os falta una que ayuda con la organización y otra que ayuda con la sistematización de tareas. A ver si me la decís. A ver, os sigo leyendo. A ver si las adivináis. Si no, pasamos directamente ya a explicarlas. Tasks, sé cuál es, pero no, no es el caso. Pero van por el los tiros. ¿eh? Vale. Ok, pues mientras vais aportando os voy diciendo cuáles son las tres que voy a tratar, ¿vale? Entonces, estáis listos? Sí. Con ganas. Esta es una de las partes que más me gusta y la más práctica, ¿eh? Vale, entonces empezamos la automatización de agendas y reuniones con clientes o partners. ¿Cuál es la aplicación que utilizamos en este caso? Calend. No sé si la conocéis. A mí me gusta bastante porque aparte de sistematizar todas las reuniones permite, como voy a explicar luego también automatizarlo con flujos de trabajo. Entonces, ¿qué es el Calendly para el que no lo conoce? Antes utilizábamos agendas, que eran en este caso más rudimentarias y ahora hemos pasado a aplicaciones digitales como, por ejemplo, lo puede ser el Calendly. ¿Qué nos permite el Calendly? Todo lo que es automatizar horarios y es una plataforma que permite programar y elimina la necesidad de intercambiar correos para encontrar horarios disponibles. Este es un ejemplo, ¿vale?, de cómo me cómo me organizo yo el sistema. Entonces, si yo tengo que tener, imaginaros que estamos aquí en este en este chat ¿vale? Unas 30-40 personas, ¿vale? Imaginaos que las 30-40 personas os tuvierais que poner de acuerdo conmigo para que cerráramos una reunión. Si los 30-40 me tenéis que escribir por privado, me moro. ¿vale? En cambio, si yo pongo en este caso un horario donde pongo diferentes reuniones, vosotros, vosotros pincháis en ver la página de las reservas, veis los días en el que tengo horas disponibles y seleccionáis en este caso cualquiera de las horas disponibles y ahí simplemente tenéis que reinar los, los datos vuestros o de una persona con la que queréis que, que me reúna, a mí me salta una notificación y me es mucho más fácil controlar el flujo, ¿vale? Yo decido qué horarios tengo y vosotros decidís la hora que mejor os viene de tal forma que me evito el que me tengáis que escribir por privado y que he hecho ganarle tiempo al tiempo, ¿vale? Entonces seguimos avanzando. ¿Qué más cosas útiles tiene esta herramienta que igual no conocéis porque no solo sirve para automatizar esos procesos? Aquí en este caso os las enumero, ¿vale? Permite programar de forma automatizada horarios. Os permite integrar en este caso más de un calendario, tiene tipos de eventos personalizados, pueden ser tanto reuniones individuales como reuniones grupales, os permite integrar otro tipo de, de herramientas, como por ejemplo pueden ser eh, flujo de mensajes continuos, como por ejemplo, un recordatorio, 24 horas antes, una hora antes, seis horas antes, incluso cuando acaba la reunión puedo programar un mensaje para que os envíe directamente, ya puede ser un SMS o email marketing, permite también generar flujos, flujos de trabajo gestionar equipos y reuniones colectivas, porque no solo puedo ser yo el colaborador, sino que si tenéis en este caso la versión de pago, os habilita muchísimas más opciones y también os permite en este caso gestionar pagos online, ¿vale? Porque tiene una, una pasarela de pagos. Imaginaos que yo, por ejemplo, tengo aquí a Jonathan y yo a Jonathan le quiero dar una mentoría. Pues Jonathan, cuando agenda una reunión conmigo, yo puedo poner que esa mentoría es de pago y Jonathan, si quiere realmente agendar una reunión conmigo, o paga X dinero, me invento, 40, 50, 100 euros, o no se sienta conmigo vale y eso va en este caso vinculado tanto con PayPal como con Stripe vale pero son algunas de las funciones que tiene el canal para qué departamento sirve o quiénes son los que más lo utilizan los autónomos vale como podrías ser en este caso en nuestro caso freelancers o startups empresas más pequeñitas consultorías o asesorías y equipos de ventas sobre todo los closers para en este caso agendar reuniones a continuación vale Vamos a ver un ejemplo visual. Aquí simplemente, como veis, no hay audio, pero es, soy yo haciendo, en este caso, el registro de una reunión. ¿vale? Entonces, como podéis observar, ahí aparece el, el calendario. Yo voy seleccionando una de las, de las opciones, selecciono una hora, le doy al botón de siguiente. Y aquí aparecen, en este caso, los datos a rellenar. Yo, por ejemplo, información que pido, porque esa información también la puedo personalizar. Puedo poner nombre y apellidos, pongo siempre el correo electrónico para que cuando yo agendo la reunión le envíe a la persona. Una confirmación automática, pongo su número de teléfono, selecciono el perfil que tiene y le pongo, oye, ¿cuál es el motivo por el que a esta persona le puede interesarte una reunión conmigo? Y luego programo, como veis ahí, escribir un mensaje de texto A, selecciono el número, en este caso he puesto el mío porque es una prueba, y tengo programado para que 24 horas antes, 6 horas antes y 10 minutos antes, a la persona le envío un mensaje. También he generado un flujo para que cuando la gente agenda reuniones conmigo, le lleve en este caso directamente una landing page que yo he creado, que le dice, oye, enhorabuena, te has registrado por una llamada conmigo, nos vemos pronto. Menciono tres, cuatro cosas de protocolo y le redijo directamente a mi página web a modo de... Mí, ¿Vale? Entonces, tiene muchísimas cosas el calendario que muchas personas no conocen, pero es súper, súper, súper fácil y súper intuitivo. Y si a ello le doy a reuniones, en meetings, como veis... Puedo ver todas las reuniones que se han ido agendando conmigo de las diferentes tipologías. Y yo si le doy en este caso a ver detalles, veo toda la información que tanto yo como el equipo de ventas, en este caso el cual gestiono, me han sentado a diferentes personas con las cuales quieren que yo me sienta, ¿vale? Y como veis ahí, ahí aparecen los, los detalles de todo lo que yo he puesto anteriormente, ¿vale? Entonces, no sé si conocéis esta aplicación, pero a mí me parece que es un bomba. Y es una forma muy rápida y sencilla de agendar reuniones y en este caso tenerlo todo, todo bien automatizado. Entonces, flujos de trabajo. Lo que os he hablado antes de cómo se automatiza para que se le envíen tanto mensajes antes como mensajes después, aquí tenéis en este caso el caso. Si le damos a crear un nuevo flujo de trabajo, como veis en la imagen de la izquierda, nos dice el tipo de flujo de trabajo que queremos crear, si queremos enviarle email marketing tanto antes de la reunión o después de la reunión, y también podemos enviarle en este caso un SMS. Ese SMS que os he dicho que yo les envío a las personas, mira, ahí lo tenéis. Hola de nuevo, soy Editor de Ronsoro. Te acabo de enviar un email con, en este caso, con un regalo como agradecimiento por tu tiempo dedicado ayer. Espero que, espero que sea de tu agrado. Un saludo. Imagínate, Sebastián, que tú, por ejemplo, te reunes con un potencial cliente, quieres mostrarle tu agradecimiento y yo, por ejemplo, después de esta formación que estáis viendo de este evento, si en este caso os y registrado a través del Calendly, para acceder al evento, yo podría enviar los bonus o mediante email marketing o mediante mensajes de texto. ¿vale? Entonces, creo que es una herramienta que si se le sabe sacar el partido es muy muy útil vale y reduce sobre todo la como llamo yo la tasa de caída de clientes entonces ¿cómo, va, cómo vamos de energía veo algunos que están aquí mirando las musarañas vamos bien sí ok venga vamos control de proyectos automatizados con colaboradores o trabajadores esta aplicación por ejemplo la utilizamos bastante en tu sobre todo cuando salen un montón de tareas que tenemos que, que hacer es una locura si de repente yo, yo te digo, oye, Maribel, ¿qué tienes que hacer? Esto, 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 esto y esto. Como no lo apunte, estoy muerto, ¿vale? No sé si vosotros tenéis buena memoria. Yo se podría decir que sí y no, pero cuando tengo, como os he dicho, do, tengo en este caso dos actividades que juego como jugador y como entrenador y tengo cinco negocios, como me manden cinco tareas de cada cosa, voy a explotar, ¿vale? Entonces necesitamos tener un control de, de los proyectos de forma adecuada. No sé si conocéis la aplicación de Asana, pero a mí me parece una auténtica barbaridad. ¿vale? Sobre todo sirve mucho para poner objetivos. ¿vale? Sebastián asiente, espero que el resto también la conocéis. Si no la conocéis, máxima atención. ¿vale? ¿Para qué sirve en este caso Sana? Permite ordenar de forma eficaz todas las tareas que tenéis que hacer en vuestro día a día. Les ponéis, pues, podéis ponerles fechas, destinatarios, secciones específicas, como voy a mostrar a continuación, y podéis monitorizar en este caso el avance de todas las tareas que vais teniendo. ¿okay? Entonces, ¿qué es lo que ocurría antes? Volvemos a lo mismo. ¿Cuántas personas utilizáis la agenda para.? En este caso, seleccionar las horas que, que ibais a reuniros con algunas personas, unos cuantos, ¿vale? Hasta que habéis conocido Calendly, seguramente le empecéis a partir de hoy a darle uso. ¿Cuántas personas en este caso, todas las tareas que tenéis que cumplir, las apuntáis en una agenda y luego de repente se os olvida en la agenda que era, cuáles eran las tareas que tenéis que hacer? Seguro que muchos en esta sala, ¿vale? Pues en este caso, con el, mediante la SANA, tenemos un acceso rápido e instantáneo a la información y a las tareas que tenemos que hacer. Y no solo para nosotros, sino también si tenéis en este caso un equipo de trabajo, ¿ok? Entonces, pasamos a ver cómo se la sana un poco por dentro, ¿vale? Podemos, como veis, eh, crear diferentes eh, proyectos. Nosotros tenemos uno que se llama Directiva2B.es, ¿vale? Donde ahora os voy a enseñar un poquito cómo lo tenemos estructurado y ahí podemos poner tanto una vez de que marcamos con un tick que se ha finalizado la tarea, nos aparece la sección de tareas finalizadas, pero si no también tenemos tareas próximas y tareas que nos han entregado. Imaginaos que de repente Mario tenía que hacer una tarea, estamos a día 25, la tenía para el día 24... Y ahí les salta en el, en el buzón, Mario, que tienes una tarea retrasada y encima le envía un email <laughs> para que se acuerde. Entonces no me puede decir que no lo ha visto, ¿vale? Luego, siguiente punto. Como veis, ¿cómo se la sana por dentro? Aquí, aunque se vea un pelín pequeñito, ¿vale? Tenemos en este caso la el, el sana de Tubi. ¿Creéis que para este evento que estamos haciendo no hemos utilizado la sana? Claro, lo hemos utilizado. ¿Vale? Como veis, aquí aparece. Yo tenía en este caso seis tareas que ya las he cumplimentado. Como lo mira, me voy a acercar aquí para leerlas. Crea, crear un vídeo, en este caso de dos minutos, crear la landing page de Tubi, terminar los entregables de los KPIs. Son diferentes tareas que me han ido tocando y yo, en el momento en el que las he cumplido, en la parte de la izquierda, le doy con un botón al sí ¿vale? y aparece automáticamente tarea finalizada. ¿vale? Y luego, en este caso, como veis, le he puesto una fecha de entrega. Era simplemente un ejemplo. Para al día 25, como veis, yo tengo tareas, María tiene tareas, ya tiene tareas y nos permite también. Organizarlas por temáticas. ¿Qué quiere decir? Como veis, tenemos ahí el evento Growth Hacks, pero ahí abajo también tenemos el apartado de tareas rápidas, dirección de la empresa, etc. Vale, y podemos sumar tantos colaboradores como queráis. No sé si alguna persona en esta sala dirige algún equipo de ventas, tiene un equipo comercial o un equipo de trabajo. Pues imaginaros, decía el equipo de trabajo: tenemos que llegar a este objetivo de facturación. Tú fulanito tienes que hacer esto, tú esto, tú esto, tú esto, y que me ante la sana compartáis todas las tareas y pones el objetivo. Para aquellas personas que, por ejemplo, no sé si hay alguno en la sala que se dedica al network marketing o multinivel, ¿vale? Si alguno de vosotros os dedicáis, si tenéis un equipo de trabajo de 5, 10, 15, 20 personas, imaginaros ponerles tareas para el primer mes, que es lo que tienen que hacer, en los primeros cuatro meses, en los primeros seis meses, en el primer año, y vemos si esas tareas las van cumpliendo o si se van retrasando. Oye, que tienes que conseguir, eh, yo qué sé, eh, tu primer socio en tu primer mes, y de repente veo, ¡pum!, tarea retrasada, ¿vale? Pues sirve para monitorizar el crecimiento del equipo de trabajo, ¿ok? Que es lo mismo, se puede utilizar como no, ¿vale? Vamos a pasar a la última a la última aplicación y por favor, máxima atención, porque de las tres, para mí esta es la más potente, es la que he hecho en este caso que en tu invertamos menos tiempo, ganemos más dinero. Y como suelo decir yo cuando me reúno con las personas, el que no me crea me juego una cena, ¿vale? Entonces, ¿para qué sirve esta aplicación? Organiza y comparte contenido tanto de ventas, de marketing, permite integrar un teclado personalizado en el móvil, permite optimizar la comunicación con todas las personas y también nos permite colaborar de forma profesional con otras personas y de forma rápida y sencilla, ¿vale? Entonces, ¿de qué aplicación estamos hablando? Que es una de las que había comentado Maribel, el Boarts. ¿vale? Si no conocéis esta aplicación, por favor, apuntaros el nombre porque va a ser un bombazo y voy a hacer una demostración directa, ¿vale? A más de uno seguro que le dejo alucinado, ¿ok? Pero es que es el Board, sirve tanto para móvil como para ordenador, permite gestionar, organizar, distribuir información de forma rápida y efectiva y también en este caso ordenar carpetas y crear landing pages, ¿vale? ¿Alguna, alguna persona de esta sala no tiene una página web o una landing page porque cree que se necesita saber de programación o cree que es demasiado caro? Pues cuando veáis cómo voy a crear de forma rápida y efectiva una página web aquí, igual os lo replanteéis y empezáis a generar branding vuestro y de vuestra empresa, ¿vale? Entonces, vamos allá. ¿Qué es en este caso el Board o qué función tiene? Os permite, en este caso, organizar el contenido en carpetas para que veáis, a mí me gusta liderar con el ejemplo. ¿Qué es lo que he hecho? Crear un board de Tubi. En Tubi tenemos setters y closers. ¿Creéis que no tienen un método de trabajo? Sí, hombre. <laughs> si no, en este caso, ¿cómo haríamos captaciones y cómo cerraremos clientes? ¿Vale? Entonces, ¿qué les hemos puesto? Toda la información que necesitan saber respecto a la empresa la tenemos, en este caso, aquí sistematizada. ¿Qué nos permite generar este, puedes llamarlo, dashboard o tablero? Meter texto, imágenes, links, vídeos, PDFs, Vídeos de YouTube, carpetas, páginas web y nos permite crear en este caso también páginas web o maquetas, ya sea en este caso predefinidas, como veis ahí, prediseñadas o en este caso desde cero. ¿Vale? ¿Qué más cosas nos permite en este caso el, el Boards? Vamos a seguir pasando que se queda equivocado. ¿Vale? Crear una landing page desde cero sin conocimiento. Igual Jonathan, por lo que sea, no sabe hacer su propia página web, pero si en el Boards os dijera que simplemente dándole el apartado de webs él accede le dice, "Oye, ¿quieres crear una página web? Pues mira, le puedes poner un título, le puedes poner un párrafo, puedes añadir imágenes, puedes añadir un PDF, puedes en este caso poner vídeos de YouTube, puedes poner botones para cobrar a los clientes, botones directos de llamada a la acción como es el WhatsApp, puedes crear en este caso un perfil, puedes hacer también cuestionarios y que esos cuestionarios desencadenen luego que toda la información vaya a un Excel." Podéis hacer, en este caso, poner un carrito de compra. Imaginaros que tenéis un, un infoproducto o un servicio que no sabéis cómo darle salida y cómo, cómo, cómo hacer que la gente compre. Os voy a hacer luego una demostración directa. Tres minutos necesito para captar vuestra atención, ¿vale? Una vez que la terminamos, le damos, en este caso, a, a compartir la página web y ya podríamos enviárselo a las personas. Entonces, ¿estáis preparados para que haga una demostración directa? Sí, me voy a conectar desde el, desde el móvil, ¿vale? Tres minutos de cronómetro. No voy a tardar, entonces, estoy aquí en este caso, ¿vale? Eh, voy a compartir pantalla, ¿vale? Desde el móvil, ¿vale? Esto detendrá el uso compartido de las pantallas de los demás, ¿vale? Correcto. Entonces, vamos aquí, compartir pantalla. A ver si se ve, aceptar, ¿vale? Correcto, se ve, ¿verdad? Sí. Vale. Entonces, este es un grupo que tengo de prueba, ¿vale? Como veis, hay mucha gente que, ¿qué es lo que hace? Tiene un grupo de WhatsApp donde simplemente viene al grupo de WhatsApp y toda la información que se necesita acerca del del negocio de la empresa, la tiene aquí, va buscando documentos, va buscando enlaces. Los que son un pelín todavía más inteligentes tienen en este caso los tres puntitos, le dan a buscar y buscan toda la información. Y los que estamos en este caso un nivel más adelante, cuando le damos aquí a escribir un mensaje, ¿vale? Lo que nos va a aparecer en este caso, ¿ok? miraré aquí, ¿vale? Cuando le vamos a escribir un mensaje, tenemos el teclado, ¿vale? En la parte inferior derecha. Si le damos a selecciones de teclados, uno de los que nos aparece es la selección del teclado de WhatsApp. Cuando pinchamos aquí, mirar qué hace. ¡Hala! Sorpresa. Toda la información que necesito de la empresa, tanto los closers como los sets, lo tiene aquí. Imagínate, Sebastián, que tú me preguntas acerca de cuál es la misión, la visión o los valores de tu vida. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Me vengo aquí a empresa, le doy a valor de marca, le doy a visión y pina, pues te puedo compartir la imagen si quieres, pincho aquí. Y simplemente le doy a enviar. ¿Cuánto ha tardado? ¿Tres segundos en compartirte la información? Fácil, sencillo y duplicable. Eso es lo que hacen los negocios escalables. O si quieres te lo envío en el texto. Mira, le doy a visión a la... Toma, patito. ¿Entendéis? Sota caballo rey. Sota caballo rey. Facturación rápida. Invierte menos tiempo, gana mucho más dinero. Lo mismo que sirve para enviar en este caso imágenes, sirve para enviar texto, para enviar PDFs, para enviar vídeos. Y la parte importante que sirve también para qué? Para enviar landing pages. Yo he hecho un ejemplo, ¿vale? Esto es una página web bastante sencillita, ¿vale? Yo cuando quiero, imagínate y dices, "Oye, Tor, tenéis una landing page en tu B? tenemos una más profesional, esta es un ejemplo, ¿vale?" Pero yo puedo enviarle esta landing page a una persona, se la comparto y cuando a la persona le llega esa información, simplemente lo que tiene que hacer es pinchar en ese link y le lleva directamente a la landing page. Como os he dicho, esto es un ejemplo, ¿vale? Pero si yo hubiese querido la habría podido poner muchísimo más profesional, que es lo que he hecho aquí. Bienvenidos a la página web eh, o a la landing page de Tubi, he puesto el evento de Growth Hacks y he puesto la página web de Tubi. Oye, ¿quieres en este caso, Jonathan, contactar con nosotros? Perfecto, mira, déjame tu nombre, déjame tu número de teléfono y tu email. Actualmente, ¿en qué servicio de Tubi estarías interesado? He puesto tres ejemplos, ¿vale? Oye, mira, pues yo querría el de las páginas web o el de la inteligencia artificial y el sistema de Le das a enviar y automáticamente todos esos resultados nos llegan a nosotros en un extra. Y yo puedo ponerme en contacto con las personas. Esto es un ejemplo para que veáis en este caso lo que os puede permitir y ahora lo que voy a hacer es, voy a abrir esa aplicación desde aquí, ¿vale? En un minutito os enseño cómo se crea una página web. Es una auténtica chorra. Yo le doy aquí a crear página y mirar lo que me dice. ¿Quieres usar una maqueta o quieres empezar desde cero? Pues mira, yo quiero empezar desde cero. Le quiero poner el nombre y le voy a llamar Growth Hacks en directo. Lo hago aquí, le doy a siguiente y cuando le doy a añadir sección me deja añadir todo este tipo de cosas, ¿vale? Hay cosas que son muy obvias, no voy a entrar en ellas, pero imaginaros que quisiera aquí desde el contenido de mis boards, ¿vale? En este caso, añadir cosas. Pues podría añadir cosas que ya tengo en el boards o podría añadir, por ejemplo, un botón. Imaginaros que le queréis cobrar a alguna persona por la mentoría. mirar que tenéis abajo, el PayPal, lo puedo integrar. Así la persona cuando accede a la página web ya, ya le va directamente a comprarme. O puedo poner el, el WhatsApp. Yo le puedo decir, oye, mira, quiero que me envíes un mensaje a mi número, ¿vale? veamos aquí, ¿qué quieres que le envíe el mensaje? Hola, esto es una prueba de to be y e growth growth hacks growth hacks le doy aquí contáctame por whatsapp y cuando le voy a añadir mirad qué es lo que ocurre que si lo doy a vista previa que tiene la página web ah mi contacto para que simplemente cuando pinche la gente aquí a dónde le lleva a enviar un mensaje a Aitor hola estoy en una prueba de tuvi growth hacks ¿vale? podría enseñaros muchísimas más cosas me encanta muchísimo este tema pero creo que es suficiente para que os hagáis una idea de por dónde van los tiros ¿vale? entonces ya, comparte por favor otra vez la la pantalla para que continuemos. Vale. Aquí. A ver. Listo. Ya está. Te voy a solicitar el control remoto. Aquí solicitar control remoto. Solicitar. Vale. Autorizas. Ok. Entonces, ¿alguno le ha gustado lo que ha visto? Sí, pulgar arriba o si no en el chat, escribir un me encanta, me gusta, ¿vale? Porque eso nos apoya en este caso a que, a que veáis que lo que estamos haciendo funciona, ¿vale? Entonces, vamos a continuar con esto, ¿vale? Siguiente, ¿vale? Ahí, espera que me he saltado aquí, ¿vale? Esto es un poquito lo que os había hablado, el cómo activar en este caso el Wars en el móvil. Una vez que os lo descargáis, os creéis ya un Wars, en la parte inferior derecha activáis los teclados y seleccionando la opción de Wars ya os lleva a integrar el teclado en vuestro propio móvil. ¿Vale? Se puede utilizar para todo tipo de redes sociales. Yo os he enseñado el WhatsApp, pero a alguno le gustaría utilizarlo en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Snapchat. Que os he enseñado el ejemplo, como le he dicho a Sebastián, para enviar información de la empresa, pero ¿y si tuviera ya scripts de ventas preparados? ¿Eh, amigo, que <laughs> te envío los mensajes automáticamente y te capta la primera. Así es como se duplican equipos de venta. ¿okay? Entonces, siguiente paso. Lo que os he enseñado en directo, vale, aquí lo tenéis un ejemplo de cómo crear una página, los diferentes tipos de teclados, como veis en Tubi. A la hora de formar a los ETS y a los Plus, pues tenemos tanto información de los servicios, hablamos de la empresa, tenemos una parte de desarrollo personal. Lo que ha comentado antes Beñat que fue la cagada de muchas empresas de no invertir en sus, en sus equipos de trabajo, nosotros lo hacemos, vale, porque sabemos cómo funciona. Beneficios que tiene la gente colaborar con nosotros, documentación importante, cuál es el roadmap. En este caso de Tubi. El sistema de prospección y de captación que lo tenéis en la imagen del medio. Yo sé cómo crear, en este caso un flujo de mensajes continuo para captar a una persona para que sea nuestro potencial cliente. ¿Cómo lo sé? A base de prueba error, como luego vamos a hablar en los capítulos, ¿vale? Y luego en este caso nos permite también compartir landing pages, ¿ok? Entonces, ha llegado el momento del bonus dos. ¿Alguno le gustaría? Sí, está relacionado con esto, ¿eh? Un vídeo sobre cómo funciona la aplicación de Boas desde dentro y cómo implantar, ¿vale? Ese vídeo en este caso, ¿vale? Tiene una duración de unos 12-13 minutos, lo he dicho, lo vamos a pasar en este caso por la comunidad. Y bueno, me, me da pena tener que despedirme tranquilo, soy muy pesado, luego vuelvo a hablar. ¿Vale? Os voy a dejar a continuación, ¿vale? Con, en este caso, con Nico, ¿vale? Así que Nico, por favor, activa el, el micro, la, la sala es toda tuya. Espero que os haya gustado mi parte, ¿vale? Ya sabéis, destrozar en este caso el chat, diciendo me ha gustado, etc. ¿Ok? Dale, Nico. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Se escucha todo bien? Sí, buenísimo. Bueno, primero me presento. Yo soy Nicolás Aliaga, soy parte eh, de Grow Hacks. Estoy acá en Chile, así que les saludo a todos desde Chile. Principalmente me he enfocado todo este último año en crear mi agencia de marketing, la cual la fui escalando desde un comienzo, en donde partí siendo setter, después me formé como closer y tomé formaciones como eh, agencia de marketing. Entre medio de esto, nos juntamos con Beñat, con Mario y Héctor y empezamos a armar todo este programa lo que sería Grow Hacks hoy en día. Por lo cual. Eh, toda esta experiencia me llevó a que en 90 días con mi agencia nosotros llegamos a facturar 15 mil dólares eh, efectivos dentro de estos 90 días. Y junto con esto también yo soy agente inmobiliario, por lo cual también me dedico a toda el área de marketing de la agencia inmobiliaria en la cual yo trabajo. Y gracias a los embudos de venta hemos llegado a tener facturaciones eh, que en verdad puede que para algunos sean una locura, para otros puede que sean normales, pero realmente tener estos resultados en solamente. Aproximadamente entre 3 a 6 meses de trabajo, realmente para mí ha sido una locura. Así que me encantaría el hecho de poder comentárselo ahora, que es con lo que vamos a pasar en la siguiente parte de este webinar. Así que después de presentarme, avanzamos con la presentación. A ver, le damos por aquí. Vamos a ir con el tercer fundamento más importante para que tu negocio funcione. Los embudos de venta y sistemas que funcionan. Principalmente, ¿te gustaría saber cómo atraer clientes de manera eficiente a tu negocio? Comenta así en el chat si te gustaría llenarte de clientes y poder tener una facturación de 10 mil dólares al mes, 15 mil dólares al mes o mucho más. Perfecto, muy bien, la gente ahí bastante activa. Me gusta, me gusta. Entonces, vamos a pasar. ¿Cómo atraerían ustedes clientes a su negocio? Aquí podemos ver dos ejemplos. ¿Dónde están sonando los dos? Y son ejemplos prácticamente que solamente buscan principalmente conectar con la audiencia. Más que vender un producto, más que eh, captar la atención por medio de alguna oferta o algo así, buscan conectar principalmente con la audiencia que tiene este negocio. Por lo cual nosotros pusimos estos ejemplos porque en el fondo no se trata realmente de vender en sí un producto, sino que se trata de vender la emoción. Se trata de vender el beneficio que van a obtener con este producto o el beneficio de tener esta cercanía principalmente con la empresa. Y la respuesta correcta es que tienes que crear un embudo de ventas que funcione y sobre todo esté adecuado a la forma de vender tu producto o servicio. Para esto... Vamos a pasar a presentarles qué es un embudo de venta. Y un embudo de venta, por definición, es una estrategia que organiza el viaje del cliente desde que descubre tu marca hasta que se realiza una compra. Y aquí vamos a hablar de los tres puntos importantes del embudo de venta. Principalmente nosotros nos centramos en tres porque puede que también hayan visto alguna vez algún otro tipo de embudo en donde hablan de partes o incluso hasta más. Pero nosotros nos vamos a centrar en estas tres partes que serían la atracción, la nutrición y la conversión. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos importa. No importa atraer muchos clientes, nos importa nutrir a estos clientes por medio de, obviamente, contenido de valor, contenido que aporte, y después llegar a una conversión que convierta a estas personas en clientes fieles y que se queden hasta morir con tu marca. Para esto, yo les voy a preguntar si alguna vez han creado un embudo para su negocio o han contratado a alguien para que lo haga por ustedes. Respondan en el chat sí o no. Si lo han hecho alguna vez, o si no lo han hecho nunca. Mira, tenemos mucha gente que nunca ha implementado un embudo de ventas. Y un embudo de ventas es fundamental para que sus negocios realmente funcionen y conviertan a toda esa audiencia que lo esté llegando a ustedes a través de sus redes sociales, a través de los videos de distintos tipos de plataformas, en un cliente. ¿Y de qué manera se puede hacer esto? De la siguiente manera. Antes de crear cualquier tipo de embudo, tenemos que definir lo siguiente. Siempre tenemos un problema en común. Y el problema en común es que casi toda la gente se centra en tratar de vender a todos y no enfocarse realmente en su cliente ideal. ¿Por qué no piensan en su cliente real, ideal, ideal para su producto o servicio? Porque obviamente todos están muy ansiosos con el hecho de poder vender. Quieren vender, 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 pero no tienen la, la estrategia suficiente para, para vender. ¿Y cómo nosotros podemos solucionar esto? Principalmente tenemos que definir el budget persona o nuestro cliente ideal a la persona que nosotros le estamos hablando a la persona que nosotros le estamos vendiendo o a la persona que nosotros estamos convirtiendo en cliente y qué preguntas tenemos que responder para poder principalmente definir este buyer persona principalmente tenemos tres preguntas aquí obviamente hay muchas más estrategias para hacerlo de manera mucho más segmentada pero principalmente tenemos que saber qué problema nosotros solucionamos para esta audiencia qué problema nosotros solucionamos para estos clientes en qué lo estamos ayudando qué redes sociales usan principalmente estos clientes ¿Y qué tipo de contenido consumen? Porque no es lo mismo, por ejemplo, vender contenido para una inmobiliaria, el cual el, el tipo de contenido tiene que ser súper estructural y formal, que vender, por ejemplo, eh, para un carrito de completos, para un carrito de hot dogs o de comida rápida. No se ocupa el mismo tipo de contenido y no va enfocado al mismo tipo de público. Por ejemplo, un restaurante de especialidad iría más enfocado en personas de 40 a mayor año de edad en la cual tiene lo más probable es que un estilo de vida bastante acomodado, donde le gusta salir a comer a lugares un poco más top. Y totalmente distinto sería un carrito de hot dogs, por ejemplo, que eh, tiene un puesto, no sé, cerca de, por ejemplo, los principales pubs o discos de la ciudad, lo cual busca también, obviamente, atraer clientes, pero es un contenido totalmente distinto. Es un contenido lo más probable es que más cercano a una oferta, un poquito más llamativo y con mucho más dinamismo. Porque el público es distinto. Un público es un público de mayor edad, por lo cual el contenido tiene que ser un poco más lento. Y el otro público es un público mucho más dopamínico, porque es mucho más joven y está buscando todo ahora. Está buscando esa, prácticamente que le creen esa necesidad de que, oh, yo quiero ir ahí porque está grandioso el marketing. Yo quiero ir porque está grandioso el producto. En el fondo, de esa manera, nosotros vamos conectando con la audiencia para poder meterlas dentro de nuestro embudo. Y aquí pasamos a la parte importante. Aquí nosotros tenemos la atracción. ¿Y de qué manera nosotros podemos atraer a las personas? Aquí tenemos dos tipos de atracción. Tenemos la publicidad orgánica y tenemos la publicidad de pago. La publicidad orgánica principalmente se trata de todo el contenido que tú tengas en distintos tipos de plataformas que prácticamente van a ser muy importantes para atraer a todo este público porque algo le tiene que llamar la atención de tu producto o servicio. Esta publicidad orgánica se trata de los reels, por ejemplo, en Instagram, del YouTube, el contenido largo, por ejemplo, contenidos de eh, nutrición, por ejemplo, para que la gente obviamente empiece a conocer tu producto o servicio, para que se familiarice cada vez un poco más con tu producto o servicio y con tu marca principalmente. Y por otro lado también nosotros tenemos la publicidad de pago, que sería todo lo que sería anuncio a través de Instagram, Facebook Ads, YouTube Ads. Y distintos tipos de plataformas en las cuales nosotros podemos pagar para que más gente conozca nuestro, eh, nuestro producto. Por eso esta es la parte de arriba del embudo. Nosotros arriba del embudo lo tenemos que ver como un triángulo invertido, en la cual la parte de arriba tenemos la atracción. Mientras más gente nosotros atraigamos a nuestro embudo, más podemos nutrir a, lo, a los clientes y posiblemente vamos a tener una conversión bastante buena si nosotros hacemos todo este proceso de la manera correcta. Por lo cual. Después nosotros tenemos que pasar al proceso de la nutrición. ¿Y qué tipo de contenido y marca vamos a utilizar de cara a los clientes potenciales? Nosotros obviamente tenemos que tener un fit bastante estético que tenga una gama de colores obviamente que diferencie nuestra marca. Tenemos que tener mucho contenido de nutrición que ayude a que la gente sepa un poco más de qué trata tu producto, qué problemas soluciona, de qué manera yo lo puedo implementar dentro de mi negocio. Por lo cual es fundamental el contenido de nutrición. Esta es la parte más importante del embudo. Si la gente no confía en ti, si la gente no sabe qué es lo que tú sabes y no sabe lo que tú puedes aportar para sus negocios, obviamente no se va a convertir en un cliente. Por supuesto que la parte más importante del embudo, más que atraer a mucha gente, es poder nutrirla para que esa gente sienta la confianza de que tú eres un experto en el área de la cual tú estás hablando. Por lo cual es fundamental la parte de la nutrición para que la gente se pueda convertir en cliente. Y aquí... Justo en la parte de la nutrición, nosotros también tenemos una figura bastante importante que nos va a ayudar mucho a poder nutrir a la audiencia y pasar de la nutrición a la conversión. Pero, por ejemplo, antes de eso, ¿cuál es el mejor contenido para nutrir a la audiencia o posibles clientes? Principalmente tenemos los TikTok o Reels, lo cual obviamente nosotros vamos a direccionar a poder crear eh, comunidades y poder crear conversaciones con las personas. Por lo cual nosotros tenemos que estar constantemente nutriendo a nuestra audiencia a través de Reels y TikTok para, para poder llegar a una conversación con estas personas, poder empezar a saber qué es lo que necesita dentro de su negocio, poder tener una conversación donde nosotros podamos direccionar hacia una venta y podamos direccionar hacia una llamada. A través de YouTube, nosotros también tenemos lo que son los llamados de la acción o call to action, que también los tenemos dentro de Reels y TikTok, pero en YouTube, mientras más tiempo pasa la gente contigo, más confía en ti. Mientras más puntos de contacto tiene contigo, por ejemplo, un punto de contacto podría ser ver un Reels, después vio tu perfil, después vio un contenido largo de YouTube, después a lo mejor vio un BCL. Mientras más puntos de contacto tenga esa persona contigo, más confianza va a tener en ti y más te va a ver como un experto. Por lo cual es fundamental que tengamos todo este contenido de nutrición para que la audiencia cada vez pueda confiar en nosotros. Después también tenemos lo que es el BCL y el BCL te da acceso a email marketing. O, por ejemplo, acceso a algún curso, algún regalo, algún webinar que te estén entregando para poder tanto crecer tu audiencia como poder obtener nuevos clientes. En el fondo, un BCL es un video de ventas que va direccionado hacia darte a conocer, dar a conocer tu servicio y después poder tener alguna llamada de ventas o poder venderte algún producto o servicio. Y en esta parte es donde nosotros tenemos la... La siguiente figura que nos va a ayudar mucho en el proceso de la nutrición, para pasar de la nutrición a la conversión. Porque aquí es, hay una parte muy importante, donde hay mucha gente que puede llegar a traer mucha audiencia, puede llegar a nutrir a su audiencia, pero no sabe cómo vender, no sabe cómo, cómo pasar desde la nutrición a la conversión. Por lo cual, aquí tenemos una, una figura súper importante, que sería la figura del appointment setter, que es. En la habilidad que yo desarrollé desde un principio para yo después poder dedicarme al closing de venta y junto con el closing también a la agencia de marketing. Siempre, obviamente, uno tiene que saber cuáles son las necesidades de su cliente y qué es lo que le está afectando para poder llegar de ese punto A a ese punto B. Por lo cual, aquí la figura del appointment setter es súper importante porque, por medio de toda la audiencia y la nutrición que nosotros vayamos dando a través de el contenido orgánico, el contenido pago, toda esa gente que va llegando a nuestro embudo la va a tomar un appointment setter con la intención de poder conversar con las personas, poder ver qué es lo que necesita, en qué punto está en este momento, a qué punto le gustaría llegar y cómo nosotros podríamos ayudarlo a pasar de ese punto A a ese punto B para que obviamente obtenga los resultados que está esperando. Entonces aquí es donde el Appointment Setter busca eh, tener una conversación con estas personas y poder direccionar hacia una llamada con tu equipo de ventas, que en este caso sería el experto dueño de la marca o también podría ser un closer al momento de que estas personas ya tienen mucho volumen. Los negocios necesitan contratar un closer porque obviamente el dueño del negocio no puede estarse dedicando a todas las áreas del negocio necesariamente. Cuando ya tienen una agenda muy copada, se necesita implementar un closer de venta. Por lo cual, ahora vamos a la siguiente etapa en la cual les voy a comentar de qué manera nosotros podemos llegar a la conversión y quién nos va a ayudar en la conversión. Cuando ya tienes el sistema de atracción y nutrición que funciona, debes especializarte en la estructura de la venta final. Es decir, tener un sistema de ventas que vas a utilizar para quien cierra la venta. O sea, en este momento, la figura que ingresa a nuestro embudo de ventas, les voy a dar un pequeño datito o una, una pequeña figura, pero es parte de lo más importante que nosotros tenemos que tener dentro de, del negocio. Te voy a dar una pista. Jordan Belfort lo era. Es el jodido closer de ventas. Esa persona que te llega a negociar por todos lados, que llega y sabe todo exactamente lo que tú necesitas, y tú difícilmente le puedes decir que no porque él te está entregando un producto totalmente personalizado para tu servicio, totalmente algo que tú necesitas, por lo cual él primero se dio el trabajo de obviamente analizar tu producto, analizar tu servicio, ver qué es lo que tú necesitas, ver en qué punto estás y a qué punto quieres llegar, y te entrega una oferta que para ti se termina siendo irresistible que realmente si es que tú no la tomas, prácticamente no vas a escalar tu negocio de la manera que tú quieres llegar a escalarlo. ¿Por qué? Porque de esa manera te lo hace ver el closer. Porque realmente esta es la persona encargada de darte el empujón para tú tomar ese camino, para tú tomar esa decisión y para tú llevar tu negocio al siguiente nivel. Por lo cual hay mucha gente que de repente duda mucho en el momento de la, de la llamada de venta, que duda si es que es real, si es que sí, si es que no. Pero este es el momento donde las personas tienen que tomar acción y darse cuenta que si están invirtiendo en su negocio, están invirtiendo en ustedes mismos y están invirtiendo en cada vez poder aportar más valor a las personas y obviamente conseguir más ventas. Por lo cual es una parte muy importante de nuestro embudo. Y en resumen, así debería quedar un embudo para que tu empresa, en cuanto a estrategia, una vez lo finalices para que obviamente pueda convertir a todos esos clientes y a toda esa audiencia que va llegando constantemente en un cliente. Este sería el embudo que principalmente nosotros ocupamos a través de Tubi, a través de, eh, de Gara Grow, eh, que es mi empresa, y a través también de nuestros clientes que nosotros vamos implementando. Aquí, por ejemplo, dentro del tráfico orgánico, nosotros tenemos TikTok, LinkedIn, Reels, Shoutout e Invo. Los shorts son prácticamente los videos cortos de YouTube. Y por el lado del tráfico pago, tenemos los shoutouts, meta-ads, YouTube Ads y TikTok Ads. Obviamente hay muchos más sistemas de ads, pero estos son los que vamos a utilizar principalmente para nuestro negocio. Los shut que son cosas que no normalmente uno conoce, pero, por ejemplo, un short sería pagarle a una página de ventas, una página, por ejemplo, de lifestyle, donde te vendan, por ejemplo, marca personal o te vendan algún tipo de servicio, o incluso hasta una página de memes que esté anichada al producto que tú estás vendiendo o al servicio que tú estás vendiendo. Por ejemplo, una página de desarrollo personal podría fácilmente eh, ayudar a potenciar tu negocio que sea de agencia de marketing, porque obviamente van anichados al mismo nicho, valga la redundancia, y pueden ayudarte a conseguir muchas nuevas personas, por lo cual. Tú le realizas un pago y ellos te realizan publicidad a ti. Lo mismo con Instagram, tú realizas publicidad, te llega cada vez más personas, te llegan cada vez más personas a conocer tu negocio, por lo cual obviamente tenemos muchas más posibilidades de convertir a nuevas personas en clientes. Después viene la siguiente etapa más importante, que es el contenido para nutrir. Aquí nosotros tenemos el, el formato largo de YouTube. Tenemos también ads de retargeting, que son ads para personas que ya conocieron tu negocio, que ya lo han visto anteriormente y con la intención obviamente de derivar a una llamada de ventas. También tenemos el BCL, que como ya les había explicado, el Video Sales Layer, que sería un video de ventas o un video prácticamente donde se te presenta una oferta, te muestran resultados y te muestran de qué manera tú podrías implementarlo en tu negocio con la intención de poder tener una llamada o terminar en una venta. Tenemos también el email marketing y historias por Reels a través de, de, por ejemplo, de contenido Reels, de contenido de formato largo, formato corto. Aquí nosotros lo que tenemos que hacer es principalmente nutrir mucho a nuestra audiencia, porque como yo le decía, mientras más confíen en tu producto, mientras más confíen en ti más que nada, porque tú eres la parte visible del producto o del servicio, más posibilidades van a tener esas personas de convertirse en sus clientes. Por lo cual, aquí nosotros después de todo este contenido de nutrición, Vamos a derivar en una conversación. ¿Y quién va a tomar esa conversación? Aquí entra la figura del appointment setter. Es la nutrición. El appointment setter es fundamental para terminar de nutrir a la audiencia. Cuando la persona, por ejemplo, a través de la conversación, te pone a lo mejor alguna objeción ya, por ejemplo, muéstrame un caso de éxito de alguna persona que haya estado en una situación similar a la mía o que haya tenido un problema como el mío. Ahí el appointment setter entra a nutrir a esa persona y le puede mandar un obviamente un testimonio de una persona que haya pasado por un caso similar y que haya obtenido esos resultados que esta persona está buscando dentro del negocio. Por lo cual es fundamental el appointment setter para obviamente ir descubriendo también un poco más, ir conociendo un poco más al cliente, cuáles son las necesidades, cuáles son los dolores principales que tiene y después traspasar esta información al que sería el closer de venta, el cual entraría en esta parte de la conversión él prácticamente se encargaría de llevar a esa persona a tomar una decisión, a cerrar la venta y a ingresar a tomar el producto o el servicio con su agencia. Por lo cual, de esta manera, nosotros le vamos a pasar a mostrar un ejemplo de cómo nosotros lo hicimos a través de Garagrow, acá en Chile. Nosotros, por ejemplo, partimos de manera bastante orgánica, partimos tirando reels, por ejemplo, haciendo TikTok a través de Instagram y a través de mi cuenta personal. Por lo cual, los Follow Me Ads o eh, en un momento donde nosotros ya creamos harto contenido, donde ya tenemos harto contenido para poder nutrir a nuestra audiencia, nosotros empezamos a tirar Follow Me ads, que serían eh, anuncios solamente dirigidos a poder seguirte. De esta manera, vamos a tener más audiencia, y si tenemos nosotros contenido para nutrir dentro, dentro de nuestro perfil, obviamente toda esa audiencia que va llegando se va a poder nutrir de nuestro contenido. Por lo cual, cada vez va a ir confiando más en nosotros, y aquí en la parte de la nutrición ya tenemos la parte donde vienen los posts, las historias, el link, la biografía que puede ir a un video de YouTube o directamente a un BCL. Y aquí también tenemos nutrición tanto B2B como B2C. B2B de negocio a negocio y B2C de negocio a consumidor. Y aquí es la parte donde también ingresa el setter, porque el setter es fundamental para saber de qué manera esta persona va a consumir nuestro producto o servicio. Nosotros no le vamos a vender de la misma manera que le vendemos a una empresa que de la manera que nosotros le vendemos a un consumidor. Por lo cual, la figura es fundamental para poder conocer esa necesidad, después llevar a la conversión con un closer de venta y el objetivo sería llegar a esos 50k por mes. Después de esto, nosotros tenemos el formato donde yo les voy a mostrar de qué manera nosotros podríamos tener un buen embudo efectivo y de manera bastante simple dentro de nuestro perfil. Aquí, por ejemplo, en la parte de arriba de la atracción, tendríamos los Follow meads, los reels virales y los TikTok virales, por ejemplo. Después de eso, pasaríamos a la nutrición, en la cual aquí en primera instancia tenemos un post de Instagram que nosotros lo podemos tirar con eh, un llamado a la acción en el cual nos van a responder para, por ejemplo, nosotros que le mandemos un video gratuito de cómo se arman los embudos de venta. Y a través del main y chat a la persona le va a llegar directamente ese video al BCL. Y este BCL está, va a estar en YouTube. Ya en YouTube, obviamente, como esta persona va a consumir mucho más nuestro contenido y va a tener mucha más nutrición de nuestra parte, va a confiar mucho más. Por lo cual, ese video va a tener un call to action directamente a que la persona se pueda agendar una llamada, para que pueda hablar con nuestro equipo y para que nosotros podamos conocer su, sus necesidades. Después de esto, las conversaciones pueden derivar a un setter o pueden derivar directamente a una agenda, si es que nosotros tenemos un calendario, obviamente y también se puede derivar con una llamada de triage, que una llamada de triage sería una llamada antes de que el closer tome esa llamada. Por lo cual nuestro objetivo siempre va a ser llegar primero a los 10k por mes y obviamente cuando nosotros lleguemos a los 10k por mes, nosotros vamos por los 50k. Después de esto, a ver, se si quedó pegado un poquito. Aquí les vamos a pasar a mostrar testimonios de embudos exitosos que nosotros hemos utilizado. Por ejemplo, a través de, eh, como yo soy agente inmobiliario, llegué prácticamente en marzo a, a RIMAX Cordillera, en Pucón, en el sur de Chile, y en ese momento ellos tenían 327 seguidores y tenían un feed bastante desordenado, un feedback bastante, por ejemplo, eh, formal, por decirlo así, lo que nosotros buscamos principalmente es poder conectar con la audiencia. Entonces, nosotros lo que hicimos es crear una nueva estrategia de marca, crear una nueva estrategia de... ¿Cómo nosotros atraer clientes? Entonces nosotros por medio del contenido empezamos a publicar un contenido un poco más estético, un, po un contenido más nutritivo, por lo cual nosotros empezamos a hablar de qué manera nosotros te ayudamos a vender tu propiedad, de qué manera nosotros podemos ayudarte a tener nuevos clientes, de qué manera nosotros podemos, por ejemplo, a través del contenido nutrir a la audiencia para que se conviertan en clientes. Disculpen. Y de esta manera nosotros llegamos a aumentar la cantidad de seguidores a través de las redes sociales. Y por medio de atraer cada vez más clientes por medio de nuestras redes sociales, vimos que la facturación que a nosotros nos estaba faltando a inicio de abril, aquí tenemos el ejemplo claro, nosotros somos Rivax Cordillera, a inicio de abril, de abril nosotros teníamos un volumen de eh, un billón de dólares, 103, por lo cual nosotros en ese momento estábamos con una facturación bastante baja en abril. Después de este proceso que nosotros pasamos desde abril a octubre, con prácticamente 350 seguidores más solamente en un periodo desde abril a octubre, en el cual solamente hicimos contenido orgánico y no lanzamos ningún contenido pago porque nosotros estábamos principalmente centrándonos en crear contenido para nutrir. Y cuando tuviéramos harto contenido de nutrición, vamos a ir directamente a la atracción de más clientes en donde obviamente si llega mucha gente a nuestro perfil, ya tenemos la información para poder nutrirlos. Por lo cual, esto nos llevó a que en octubre llegáramos a la facturación de casi 6 millones de dólares aproximadamente en volumen. 6 mil millones de dólares, perdón, en volumen. Por lo cual, obviamente, se puede ver un gran cambio dentro de esta empresa y dentro de la facturación que estábamos haciendo, porque a comienzos de año prácticamente no teníamos, ahora tenemos, por ejemplo, tenemos prácticamente tres veces más de lo que teníamos a principios de año. Y esto fue por medio de implementar un buen embudo de ventas. Y atraer cada vez más clientes a través de redes sociales. Da lo mismo el tipo de negocio que tú tengas, siempre vamos a necesitar atraer más clientes, nutrirlos y convertirlos en clientes. Otro testimonio que podemos entregar también sería, bueno, principalmente aquí, antes del otro testimonio, tenemos las métricas. Aquí podemos ver cómo a principio de año nosotros llegamos solamente a 6.000 personas mensualmente. Después empezamos por el medio del contenido eh, orgánico. Lanzamos este video Reels que ustedes ven aquí a la derecha para preguntarle a la gente si es que quiere ser un agente inmobiliario exitoso y por qué debería convertirse en un agente inmobiliario exitoso con nosotros. Este video de manera orgánica llegó a 32.000 visualizaciones, por lo cual nos empezó a dar 35.000 visualizaciones mensuales recurrentes, por lo cual después nosotros llegamos a 700 seguidores y el perfil de Rimax se empezó a ver mucho más a través de las redes sociales. Por lo mismo, después obviamente empezamos a tener cada vez más contenido, cada vez más gente, cada vez más clientes, cada vez las personas llegaban a través de las redes sociales a diciendo, oye, yo quiero que ustedes vendan nuestra propiedad porque se ve que son profesionales, se ve que hay un trabajo detrás y se ve que hay personas, se ve que no solamente es una estructura de empresa, sino que están conectando con el contenido que nosotros estamos entregando porque nos estamos haciendo ver mucho más cercano, mucho más reales a través de la audiencia que nosotros tenemos. Y después de esto les voy a comentar sobre el ejemplo principal de mi empresa, que nosotros la creamos con Alan hace aproximadamente cuatro meses, cinco meses más o menos, y nosotros desde, desde, desde cero, desde cero prácticamente no teníamos mucho, eh, mucho conocimiento dentro del área, tomamos una formación la cual nos llevó a obtener los resultados que nosotros estábamos buscando y pasamos de cero a 15K en 90 días, que esto para mí en verdad fue una locura. Yo pensaba que eh, no se podía hacer dinero a través de las redes sociales, o sea... Tenía ese pensamiento de que se podía, pero no sabía cómo. Veía mucha gente que lo hacía, pero nadie me daba la estructura. Veía que había mucha gente lográndolo, pero yo intentaba con negocios de multinivel, con distintos tipos de negocios, marketing digital y no no se me daba. Pero el momento que yo tomé esta formación e inicié ese proceso de 90 días, nosotros cambiamos todos los eh, paradigmas que teníamos anteriormente y nos dimos cuenta que realmente se podía ganar dinero a través de las redes sociales, se podía ganar dinero a través de los negocios digitales. Que nos llegara, por ejemplo, un pago en una llamada de 3.000 mil dólares, para mí eso fue como que, wow. O sea, cambiamos de estar en cero a que en un día te pueda llegar en 45 minutos un pago de 3.000 mil dólares. Por lo cual, después empezamos a implementar todos estos embudos de venta en los negocios de todos nuestros clientes, en los negocios de nuevas personas que iban llegando a nuestras formaciones y pudimos llegar obviamente a potenciar todos estos negocios de manera digital y poder crear marcas personales de negocios que no tenían presencia dentro de las redes sociales, porque al principio nos enfocamos de esta manera en negocios que no tenían presencia dentro de redes sociales, pero que sí tenían resultados. Estos negocios, obviamente, si crean marcas personales a través de redes sociales o si crean embudos de venta, llegan a facturar mucho más, mucho, mucho más. Por eso las principales empresas de hoy en día están creando marcas personales y están llevándose todo su flujo hacia lo digital. Y ya con esto me toca despedirme y a darle paso a Mario. Así que espero que se venga. Yo sé que se viene muy bueno con Mario, así que espero que todo el contenido que les compartí anteriormente le haya servido mucho. Y bueno, vamos a tener todos los entregables también al final. Así que espérense los bonus que se vienen y los regalos, que va a estar muy bueno. Así que le doy paso a Mario. Mario, dale adelante. Perfecto, Nico. Muchas gracias. gracias Muchas gracias, Nico. La verdad que, que bueno, eh, todo el aporte y, y la formación que has dado. Ha estado brutal. Es más, estaba viendo por ahí caras, eh, unas, unas más contentas, otras como que, ¿qué coño me está contando? Tanto esquema, tanta cosa, ¿no? Para uno, seguramente haya sido, haya sido nuevo, pero bueno, eh, creo que se ve la profesionalidad y el trabajo que hay detrás y, y que agencias como la de Nico, como Tubi, etcétera, eh, es importante a la hora de, de escalar un negocio, ¿no? Por ahí te dan las gracias, por Nico, supuesto. por el chat. Eh, Muchas gracias, chicos. Y bueno, eh, en ese apartado es importante siempre tener una buena estructura para ser profesional, ¿vale? Todos hemos pasado, porque habrá gente sí que conozca un poco de estructura, habrá gente que no, ¿ok? Que sepáis que a largo plazo es una estructura así lo que tenéis que crear, ¿vale? Para que sea un negocio, pues, duplicable, que sea escalable y que, obviamente, pues, podáis disfrutar, ¿no? De vuestro emprendimiento más allá de ser aún un empleado, ¿no? Y bueno... Eh, más allá de esto, me presento. Soy el jodido Closer que hablaba antes, Nico, <laughs> en este caso de, de Tubi. Okay? Y, y comparto esa afición con él en este apartado de, de ventas. Y, y bueno, eh, me ponía la foto mía al principio de cuando cortaba montes. Y, y, y la verdad, que, que quizás eso fue mi primer emprendimiento. Eh, y a partir de ahí fue escalando diferentes partes. Eh, y creo que todo empezó. En el 2013, okay, Con mi familia tenía un, un negocio tradicional de diseños de productos gráficos que se fue al garete, estaba al lado con la casa y perdimos absolutamente todo, ¿vale? Creo que esa fue la primera lección de lo que no se tiene que hacer, <laughs> la primera lección de educación financiera, okay, A nivel real y personal. Y, y poquito después, pues eh, muere mi hermano pequeño con 21 años por circunstancias de la vida y eso me enseñó a mí a valorar mucho lo que es el tiempo, ¿no? Eh, la gente siempre está diciendo, no, el tiempo es oro. Yo le digo, no, el oro lo compras el tiempo no. Entonces, a partir de ahí, tuve claro que el emprendimiento, los sistemas, todos estos pilares de los que estamos hablando cobran importancia para poder tener tiempo de bienestar y de calidad, que creo que es lo que buscamos todos con nuestros negocios aquí presentes, ¿no? Me da igual en qué punto esté tu negocio, pero si estás aquí es por algo, ¿vale? Así que te invito, porque hubo gente que tiene la cámara encendida y la fue apagando, que salvo que estés en el baño o haciendo algo que no quiero ver, <laughs> actives tu cámara, porque como haces una cosa haces todo, ¿ok? Y si estás aquí eh, es porque quieres eh, mejorar algo en tu negocio, ¿ok? Y estamos aquí dedicándote, vamos camino de las dos horas a ti, a tu negocio, a ayudarte a que te lleguen los tips, me da igual en qué punto estés, para que puedas escalar ese negocio, ¿vale? Y puedas tener una vida mmm, mejor. Desde tu punto de vista y desde el nuestro y que puedas disfrutar de tu emprendimiento y que no sea un dolor de cabeza como le pasa a la mayoría de los empresarios, porque no sé si lo sabéis, pero más del 80% de los empresarios, sobre todo el primer año, año y medio, son dolores de cabeza y acaban cerrando sus negocios pues para eso estamos aquí, todos hemos superado esa barrera y hemos escalado y hemos creado equipos y, y nos hemos equivocado y nos hemos dado unos hostias, pero también nos hemos levantado y, y aquí estamos ¿no? y gracias a esas hostias de las que comentaba yo de las que seguramente pasó Beñat, Daitor y Nico pues hemos estado aquí, a mí particularmente el año pasado me sirvió para ser uno de los eh, emprendedores más exitosos de Galicia, me hicieron reportajes y demás y creo que no hay nada más bonito que dar ese conocimiento a los demás, ¿vale? Entonces, eh, lo primero que vamos a hacer es hablar aquí es de esa parte de venta, porque como decía Nico, pues hay un jodido closer que me da igual si tienes un equipo o no, y si no lo tienes, aún mucho más, porque simplemente he hecho de que eres tú el que tienes que cerrar esas ventas, ¿vale? Y, y aquí la primera pregunta que, que me gustaría haceros, chicos, es la siguiente, ¿vale? Y me gustaría que respondierais por el chat. ¿Cómo estás vendiendo a tu cliente? Tú tienes un embudo que puede ser más o menos estructurado, pero te está llegando gente. Me da igual del sector, ¿vale? Bien, perfecto. ¿Cómo le estás vendiendo a tu cliente? Pregunta. Así, general, podéis ir respondiendo, ¿eh? Si pensáis que voy a hablar yo todo, estáis equivocados. Me gusta interactuar. Así que adelante. ¿Cómo estáis vendiendo a vuestro cliente? Me da igual si estáis vendiendo mmm, caramelos, que si estáis vendiendo páginas web, que si estáis vendiendo cómo estáis vendiendo a vuestros clientes. Tenéis un embudo que puede ser llamar por teléfono a una persona, ¿vale? Si está trabajando de tú o tú, o puede ser un embudo como el que explicó Nico a través de redes sociales. Una vez que ese cliente llega a ti, ¿cómo le vendes? Escopeta, perdigones, con embudos, con respecto a necesidades, prospectando por redes sociales. Vale. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien da más? <laughs> Bien. Eh, Activo bancario, grupo inversor, preferencias y posibilidades, estudia posición, se capta el inversor, confianza, asesoramiento jurídico, reserva y cierre. Vale, me gusta. Prospecto por llamadas. Prospecto por redes sociales. Ok, vale. Me gusta, me gusta lo que leo. Vaya, diferentes perfiles. Eso es muy bueno porque es, es muy nutritivo, ¿no? Bien, eh, lo que quiero es que hagamos una pequeña reflexión porque me he sentado con mucha gente, ¿de acuerdo? Y, y, y me he encontrado desgraciadamente con estos dos perfiles. ¿Ok? Primero, vamos a intentar leer la mente al cliente. ¿Eso qué quiere decir? Que me llega una persona y yo le vendo algo sin haberlo escuchado. O sea que te estás anticipando a lo que necesita el cliente. Igual viene porque necesita, me lo invento, unos tenis de deporte y no, no, yo te voy a vender una página web. Porque sí, porque tú te has inventado y tú estás pensando por el cliente. vale O si no, el segundo tipo de perfil, que también pasa mucho, me siento y me espero. Tengo una zapatería o tengo un vídeo en redes sociales que me están dando me gusta y me espero a que ellos me digan a mí que, que me van a comprar. Oye, estoy listo para comprarte. ¿Os ha pasado eso alguna vez? No. Primero, si te leer la mente, normalmente el 99% de las veces vas a fallar, ¿vale? Y con el 1% no va a vivir su, tu negocio, ¿ok? Y segundo, si vas a esperar a que alguien te compre, también estás jodido, ¿vale? Entonces, está muy bien, pero hay que crear una estructura y hay que saber eh, en qué se basa, pues, todo esto de la venta, ¿vale? Y para ello, hay que saber cuáles son los errores, en vez de errores, que está cometiendo la gente, más allá de estos dos que os acabo de comentar, vale, porque mmm, hay cuatro errores comunes que comete todo empresario y emprendedor cuando tiene un negocio, ¿ok? Y eso de lo que vamos a hablar ahora para que reflexionéis si realmente los estáis cometiendo y oye, completamente sincero, si los estás cometiendo de puta madre, creo que aquí seguramente algunos nosotros lo hemos cometido y está genial, precisamente para eso es esto, para que te des cuenta y diga coño, estoy cometiendo este error, vale, tengo que enfocarme más por aquí, ¿ok? Bien, vamos con el primer horror. ¿Okay? Bien, enfocarte en el producto. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí hay una frase que, que resume todo, todo este apartado, ¿no? No digas lo que hace tu producto o tu servicio, sino habla de la solución del cliente o el beneficio, ¿no? Que comentabas antes Nico. Y os pongo un ejemplo de Durex. Creo que todos aquí conocéis Durex. ¿Vale? Estamos hablando de preservativos. Excelente. ¿Okay? Bien. ¿Qué pasa si yo voy a vender preservativos? Y voy a junto de Beñat y le digo... Joder, Beñat, tengo un preservativo... Que es 99%... Yo qué sé, látex. Y es lubricante. Y es bonito, y es suave. Y es jugoso. ¿Cuántos preservativos voy a vender yo con eso? Os digo yo que como mucho un 10%. ¿Vale? Ahora sí me voy al otro apartado. Al apartado de beneficios y solución. se Le digo, oye, Beñat... Con esta gomita que tengo yo aquí, ¿vale? Te vas a ahorrar, dejar embarazada alguna, ¿Okay? te vas a ahorrar determinadas enfermedades de transmisión sexual que son bastante jodidas. Ahí, ¿qué creéis? ¿Que voy a vender más? ¿Por las características del producto o por la solución que le estoy dando yo a las personas? Extrapólalo a tu negocio. Pregúntate cómo estás vendiendo. Porque creo que todos hemos pasado por esa fase, igual puedes estar ahí o no, de hablar mucho de tu producto y tu servicio, que está muy bien. Pero eso tiene que ser el 10% de la conversación. Háblame de las soluciones que me vas a dar. Tengo un problema en ventas, solucioname ese problema. Tengo un problema en redes sociales, solucioname ese problema. O dime los beneficios que voy a tener. No me hables de las características, ¿no? Las redes sociales van a quedar muy bonitas. ¿Y qué me solucionas a mí eso? Nada. Sin embargo, llevamos a hacer contenidos virales. ¿Para qué? Para atracción de clientes y puedas convertir más. Si metemos un Apoy y tenemos el closer, vale, me está solucionando un problema, más allá de las características. Así que extrapólalo, ¿ok? Y, y, y mira si en tu negocio estás cometiendo ese fallo, sobre todo cuando estés vendiendo de cara al público, ¿ok? Porque creo que el primer eh, jodido closer, me gustó esa frase y me la voy a quedar, Nico, <laughs> tienes que ser tú, al margen de que tengas un equipo o no de trabajo. ¿Okay? Tienes que saber tú y tu equipo cuáles son los beneficios y las soluciones que le das al cliente. Si no estás en jaque mate por mucho que sepas las características, eh, características perdón, que está genial, tienes que saber cuáles son los beneficios. ¿vale? Que le estás y la solución que le estás dando al cliente. Porque la gente compra soluciones, no compra características. Repito, y quiero que os quedéis con el ejemplo del condón, como si compráis un preservativo y lo tenéis en el bolsillo para acordaros de mí cuando hagáis una venta. ¿Vale? Pero tenerlo en cuenta, ¿ok? ¿De qué hablo yo? ¿De la solución del preservativo o de las características del preservativo? ¿Vale? Bien, dicho esto, vamos al a segundo error, ¿vale? Bueno, no. Mirad este vídeo primero, que me había olvidado de él. Que resume muy claramente lo que he dicho, ¿no? El problema cómo se soluciona usando condón. No estoy solucionando un problema que de los guerrillos de ese niño que tiene de este hijo. Igual es muy drástico, pero es una publicidad que en su momento se hizo eh, muy, muy, muy famosa precisamente por esto: que estoy solucionando un problema. Okay, No te estoy vendiendo el condón. No aparece el condón y el preservativo por ningún lado, ni las características, si es más brillante, más tal. Para nada. Te estoy solucionando un problema. ¿Vale? A modo de parodia, pero es así. Y alguno lo pensará seguramente, ¿vale? Porque no sería el primer padre que conozco por ahí que dice: Oye, si yo volvería a vivir, igual no tendría hijos. Vale, <laughs> pues para eso está el preservativo. ¿Vale? Bien, ahora sí, vamos a pasar al segundo error. ¿De acuerdo? Y es eh, hablar mucho. ¿Vale? Y aquí, bueno, hay un juego que es el de primero habla, pierde. Ok, quiero que lo apliques. Y esto va por el tema de no escuchar al cliente. ¿Vale? Empiezas a hablar de tus características, bla, 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 y es muy bueno y te vas a llevar esto y esto y esto y esto, pero no has escuchado al cliente. ¿Qué necesita el cliente? ¿A qué vino a ti? Porque puede que haya llegado a ti por error, porque a mí me ha pasado de traer una llamada y la persona quería vender. Me, me, me alimento, quería comprar otra cosa que no tenía nada que ver conmigo y se equivocó. ¿Y yo qué me voy a poner a venderle? Mis servicios, mis productos, y que no me la ha escuchado. Escúchala. ¿Vale? No ofrezcas por ofrecer, escucha, porque igual tú no tienes la solución y tienes que derivarlo y quedas muy bien a nivel profesional. O no, o si sí lo tienes y lo cierras. ¿Vale? Y os voy a hablar de ejemplos eh, que me ha pasado a mí personalmente y a un equipo con el que tenía. Yo hace años, eh, después de esa faceta de cortar montes, fui teleoperador. En este caso para la empresa de, de Orange de telecomunicaciones, lo que estáis aquí en España sabéis cuál es, ¿no? Lo cierto es que estaba en venta fría, vale, llamando para ser clientes, ¿ok? Y éramos cuatro por mesa, de acuerdo, y, y estaba mi compañero. No me acuerdo esta llamada porque me hizo mucha gracia, ¿no? Eh, nosotros teníamos un listado de los productos que podíamos vender. Normalmente, pues son televisiones, teléfonos, la, de, la Play y no sé qué, ¿vale? ¿Ok? Ese día nos dijeron, oye, vamos a intentar sacar las teles que hay muchas en el almacén. Perfecto, son estas teles gratuitas que regala Orange y tal. Ok, oye, el eslogan era, hola, buenos días, soy Mario, te llamo para regalarte una televisión. ¿Qué telefonía tienes en casa? Creo que ya sabéis todos aquí la función del teleoperador. Lo cierto es que este compañero, le coge un señor, le dice, no, yo no tengo tele en casa porque eh, de un ojo no veo y del otro tengo una sequedad del 90%. ¿Vale? Y él seguía vendiendo la puta tele. <laughs> Sí, pero no entiendo usted que la tele es muy buena y es gratuita y la puede vender y no sé qué y la puede ver su familia, sus nietos. Y él seguía con su película de Tele y el cliente le ha dicho que soy ciego, cojones. <laughs> ¿Para qué quiero yo una tele? Estaba escuchando. No, él estaba oyendo. Él entraba por aquí le salía por aquí. Él estaba empeñado con la tele. Y eso pasa mucho. Que a veces, desde de, de, de determinadas ventas, entras en automático y empiezas a ofrecer y no escuchas. Y hay que pararte a escuchar. Igual la respuesta vale, una tele no, pero un teléfono, ¿cómo se comunica? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿O tiene familia? Antes de ofrecerse a las familias, a sus nietos, no sé, pero escucha, habla, genera confianza. Porque si no, no tiene sentido. Hasta ese punto llegamos, ¿eh? De, oye, soy ciego y te ofrezco una tele y te la vas a comer con patatas. No tiene sentido. Y además, yo, cuando empecé, hubo una fase de prácticas que también cogí una llamada y me pasó algo parecido. Ok. En este caso, de la lista, me pusieron que ofreciera de primeras un masajeador de estos que se ponen aquí en la espalda y son automáticos. Ok, perfecto. Yo no escuché a mi cliente la llamada y la chica me está diciendo, mira, ahora no puedo coger la llamada porque estoy en un tanatorio. Y yo le dije, seguro que le viene bien un fantástico masajeador. Boom, estaba escuchando. No, me está diciendo que está en un tanatorio. O sea, le había muerto a alguien, algún familiar, no sé si cercano o no. Y yo le no estoy ofreciendo un masajeador. Estaba escuchando, no. Error de novato. Hay que pararse a escuchar. Cuando escuchas, empatizas. Y cuando empatizas, puedes generar una venta. ¿Ok? Así que es muy, muy, muy importante que no ofrezcas. Escucha. ¿Vale? Que el 80%, 90% de la llamada sea el cliente que está hablando de ti. A ti, perdón. Tú escucha qué necesita, a qué viene a ti. Recuerda, el primero que habla, pierde. <laughs> ok. Bien. Tercer error, chicos y chicas confianza. Lo repitió Nico hasta la saciedad. ¿Vale? Y yo no voy a ser menos. La confianza transmite profesionalidad o se gana a través de la profesionalidad, mejor dicho. ¿Vale? ¿Por qué es importante esto? Bueno, eh, por desgracia, al principio todos empezamos por esa venta por rapidez. Quiero acabar rápido, a ver si lo vendo. Ah, entonces te ofrezco, te ofrezco, te ofrezco, te cierro y, y, y en 10 minutos ya está, ya está hecho. ¿Has generado confianza? No. ¿Has escuchado al cliente? No. ¿Cómo pretendes tú entonces cerrar esa venta? Cualquier venta exitosa, la clave es la confianza. El tiempo de conocer a tu cliente. Esto es como si fuera una pareja. Tú no vas a, a la calle y coges a una chica. Quieres ser mi novio y la besas directamente. ¿A que no? Tiene que haber un proceso de confianza por el camino. Ok, me da igual si una chica o un chico, es irrelevante, es un ejemplo, ¿vale? Tienes que ¿qué? hablar, saber cuáles son sus necesidades, cuáles son las tuyas, si se encaja, genial. Ahí se puede construir algo una relación sólida. Con el cliente lo mismo. Escúchalo, no vayas rápido. ¿Vale? No pienses en necesito dinero o historias de estas. No, si creas una relación y realmente la aportas valor, eso va a estar estable y va a ir para adelante. Os pongo el ejemplo que os pongo ahí ¿no? en pantalla. Una operación o un dentista. Imagínate que vas al dentista y te va a sacar, yo que sé, las bolas del juicio. Eh, estupendo. Te saca las bolas del juicio y la chica te dice, ah, ¿qué tal todo? Genial. Estupendo. Era mi primera operación porque estoy de prácticas. ¿Cómo te quedas tú como cliente? Pregunto. Igual te asustas un poquito. Te acaba de decir que es su primera operación y que está de prácticas. ¿Por qué? Pues ya le has generado desconfianza enorme. No ha sido sincero, o sincera con él. ¿Y te ha generado qué? Miedo, pánico. No sabes si lo ha hecho bien, si no. Se la has colado, ¿vale? En cambio, si yo te digo, oye, mira, estoy de prácticas, tengo el respaldo de este doctor, no sé qué, he hecho esto, ya ahora la, la, la confianza es otra. Genial, perfecto, pues oye, me has transmitido esto, a partir de ahí vamos a trabajar juntos, ¿ok? Pero genera esa confianza. Sin confianza no vamos a ningún, a ningún lado, ¿vale? Eso, meteroslo aquí en la cabeza. Me da igual si estás vendiendo, repito, caramelos o si estás vendiendo mmm, un high ticket de 3.000 euros. Genera confianza. ¿Vale? Porque hasta los caramelos hay que generar confianza, porque no sé si, si, si vuestros padres os han dicho: no cojas caramelo en, en, en la puerta de, de ningún extraño, ¿no? Pues hay que generar confianza para absolutamente todo. ¿Vale? Y si tienes un negocio, aún más, porque te estás jugando tu imagen y tu reputación. ¿Vale? Bien, dicho esto. Vamos con el cuarto error, ¿vale? Y se trata de ignorar. ¿Ignorar el qué? El seguimiento de un posible o no posible cliente, ¿vale? Eh, hay datos que, que lo pongo ahí, ¿no? Que dice que el 80% de las ventas superiores a unos 300, 500 euros se cierran después de un seguimiento, ¿vale? Tú puedes ser que hayas intentado vender lo que sea y en ese momento, pues no era el momento del cliente o no era el momento tuyo o lo que sea, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en ese punto? Bueno, que normalmente, por desgracia, la gente se olvida de esas personas. No, tú tienes que tener una lista de esas personas que le has intentado vender y las necesidades que tenían en ese momento. Para eso se las preguntas, ¿no? Y para eso generas una relación de confianza. Porque igual ahora es un no, pero dentro de tres meses es sí. Seis meses, un año, me da igual el tiempo. ¿Vale? Pero no te olvides nunca de las personas. Ya sea por un sí o por un no. ¿Ok? Y pasa mucho, ¿eh? Yo no sé si es la edad o lo que sea, soy el mayor de tu vida, tengo, voy a cumplir ahora 35 años en una el domingo, ¿vale? Y no sé si es eso, pero yo cuando voy a un restaurante, ok, me gusta que me traten bien desde el principio hasta el final, ok? Porque si no, no sé si os ha pasado que vais a un restaurante y solo atienden a los que están vacíos, esos son prioridad, vamos a atenderlos para facturar y luego que cada uno se vaya buscando la vida, ¿no? Bueno. Pues a mí no me gusta eso. A mí me gusta que me entiendan bien desde el principio hasta la final. Que venga cada 15 minutos todo bien a su gusto, genial. Retiro este plato, vengo otro, ¡buah! Brutal. Y que me vaya todo bien a su gusto, genial. No sé si, repito, si es la edad que me estoy haciendo mayor y me estoy volviendo un señor o qué pasa. Pero me gusta que me traten bien. No sé a vosotros y si a vosotras si os gusta que os traten bien, pero yo creo que sí. Pues con vuestros clientes lo mismo. Que no tenga la sensación de, perfecto, te vendí y me olvidé de ti. No. Programa, no sé cuál es el servicio o producto que ofreces, pero programa, yo que sé, un seguimiento cada semana o cada mes. Oye, ¿cómo vas? ¿Te parece bien? Pan, cómo va, lo que sea. ¿Te explico? Y hay una cosa muy importante: que en España pasa mucho, y, 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 y lo hablaba, bueno, en su momento con Víctor Cooper que me comentaba, ¿no? Que en España la medida de la gente cambia el coche es cada cuatro o cinco años. Y no hay nadie del concesionario que llame a esas personas cada cuatro o cinco años para decir: Oye, mira, ¿cómo vas con el coche? Tienes pensado remodelarlo. ¿Por qué? Para cambiarlo. Solo hacen el 20% de las empresas. ¿Pero por qué? Si hay unos datos estadísticos. No te olvides de los clientes que ya las vendiste. Llámalos a ver cómo van si le funciona o no le funciona, si tiene algún problema si no, porque eso genera ¿qué? confianza, y tienes un cliente recurrente es mucho más fácil que un cliente que te compró una vez, te compre dos tres, cuatro y eso nos pasa en tu B, es muy raro que un cliente nos compre un solo servicio nos compran dos o tres en esta escalera de valor, por el simple hecho de que ya se ha generado una confianza y si yo ya tengo un seguimiento y sé si lo que necesitas, te lo voy a dar y te lo voy a seguir aportando, y si esa persona ya confía en ti te lo va a seguir dando a ti ¿Vale? Así que no, no olvides, seguimiento, impacto, ¿no? Que pone ahí, eso es un impacto, que se lleve siempre impactos. ¿Impactos qué es? Una reunión contigo. ¿Impacto qué es? Un mensajito. Oye, ¿cómo vas? ¿Impacto qué es? ¿Un reel por redes sociales? ¿Impacto qué es? Que tengamos una comunidad. ¿Ok? Mientras más las personas te tengan en la cabeza, mucho mejor. Porque cuando tengan el, el problema que tú le puedas solucionar, va a venir a ti. McDonald's no vende hamburguesas porque venda las mejores hamburguesas del mundo. Venden porque están hasta en la sopa, generan impactos en internet, en estadios de fútbol, de béisbol, en todos lados. De tal forma que tú cuando vayas conduciendo y te ruja el estómago, digas, hostia, tengo hambre, ¿qué puedo hacer? Automáticamente McDonald's. Porque te ha generado tantos impactos que es una de las primeras de opciones que tienes en la cabeza. Y eso tiene que ser tu negocio. ¿Vale? No te olvides de ese seguimiento, tanto de clientes como de los que te dijeron que no es un vale Bien, dicho esto. Eh, estos cuatro errores creo que han quedado claros, ¿verdad? Bien, estupendo. Sigamos, vamos a ir con una parte que me gusta mucho, ¿vale? Y es eh, la toma de conciencia o el camino que sigue ese cliente, ¿no? Ese famoso punto A, punto B del que hablaba un poquito Nico, ¿vale? Y, y quiero que escribáis por el chat, chicos y chicas, cuál es el camino que recorre vuestro cliente. Creo que por ahí antes Andrés me lo comentaba, ¿no? Primero se estudia una posición, se captan los inversores, se genera confianza con asesoramiento jurídico, se reserva, me imagino, que una cita y luego un cierre. ¿Vale? Eso es un camino. Está estupendo, ese es el embudo en este caso de Andrés, ¿de acuerdo? Los demás, o oh, Andrés, si tienes otro diferente, podéis compartirlo, ¿vale? ¿Cuál es el camino de vuestro cliente? ¿Cuál es ese paso a paso que, que sigue eh, en vuestro servicio o el paso a paso que sigue hasta llegar a vosotros o vosotras? Podéis escribir, ¿eh? mientras tengo un poquito de agua recordar esto no es para mí ni es para Beñal ni para Hitor ni para Nico es para vosotros si lo aprovecháis genial ok y si no lo aprovecháis también genial porque nosotros vamos a ir facturando igual o sea que aprovechar el conocimiento que estamos dando de forma gratuita vale para aplicarlo en vuestros negocios así que comentadme cuál es el camino de vuestro cliente repito me da igual si estás empezando un negocio o en qué punto estás ¿vale? que igual el paso a paso de tu cliente es una llamada telefónica y listo que también me vale ¿ok? Eh, vale call calling al final cuando analizas tu producto y sabes que una persona necesita algo encaja no creas necesidades ya las tienes ¿vale? si cerramos ganamos confianza y cerramos ¿vale? perfecto gracias ahí por, por, por compartir Andrés ¿vale? ¿algo más? calla ahora perdón habla ahora calla para siempre ¿no? como dicen vale eh, asesoramiento no engañar al cliente vale perfecto gracias Maribel bien eh, me gusta lo de engañar conocer confianza comprar seteo vale propuesta y cierre vale me gusta lo que estáis diciendo vale eh, porque va muy eh, llegan de referidos vale eh, me gusta la palabra confianza me gusta la palabra engaño vale por qué tenéis que daros cuenta que hay un punto A y un punto B. ¿Vale? Y ese punto A y ese punto B del cliente tiene que ser lo más lineal posible. De ahí la imagen que estáis viendo en pantalla. ¿Ok? Os pongo un ejemplo. Yo, al margen de tu B, tengo otras dos líneas de negocio, una de desarrollo personal, y tengo en este caso pues un programa para elevar el estado de ánimo en 90 días. ¿Vale? Donde se trabajan los tres pilares importantes de un estado de ánimo óptimo: ¿vale? Pensamiento, emociones y fisiología. Perfecto. Eso es, un paso clara, eso es un paso claro. Te estoy diciendo que tengo un programa que va a durar 90 días, donde vamos a trabajar esos tres pilares. ¿Vale? Hay un punto A que llegas tú deprimido, en un estado de shock o lo que sea, y llegas a un punto B donde solucionamos ese problema. ¿Vale? Con estos tres pilares que te estoy diciendo. Perfecto. ¿Qué pasa? Luego están los otros dos ejemplos, ¿vale? Un A y un B. Ese A un poquito más con curvas y con puntas, puede ser que yo me desvíe el camino, que no haya un camino claro. Que yo te esté hablando de los pilares de un estado de ánimo, de autoestima y demás, y de repente te salte a que te regalo, me lo invento, un bonus para que tu perro se alimente mejor. Y vuelvo otra vez a hablarte de tal. ¿Tiene sentido? No, me estás sirviendo un poco del camino, ¿vale? No se lo estoy poniendo sencillo, lo estoy haciendo cosas más complejas a la mente. Y más, y me he encontrado ¿eh? casos de, de esa maraña de, de abajo, ¿vale? Cosas que no tienen absolutamente nada que ver, o que pierdes el control con tu cliente, que estamos hablando de un servicio, de elevar tu estado de ánimo o de Grow Hacks o lo que sea, y me saltas a hablar del de vecino, de la luz o del agua o de la dana o de otra cosa. Entonces, estoy haciendo un camino donde no estoy explicando y no estoy dejando claro cuál es el paso A y cuál es el paso B, ¿vale? O el punto A o el punto B. Entonces, si no haces ese camino llano y claro y sencillo para el cliente, no te va a comprar. Porque esto pasa, ¿eh? No sé si os ha pasado o, o, o tal, de estar en una llamada y tú piensas que está de puta madre porque ha generado una confianza, es que ha una confianza brutal. ¿Por qué? Porque estuve dos horas al teléfono y hemos hablado de todo. Eso no es un camino claro. Una cosa es generar confianza, ¿vale? Y hablar de tu negocio. Y otra cosa es una llamada de dos horas donde se estado hablando de, de que si tiene nietos, que si no, que si el perro, que. No, eso no es un camino claro. Y esa persona no te va a comprar por eso que le hayas caído bien. Igual para tomar unas cañas sí, pero para comprarte no. ¿Vale? Porque no le has solucionado el problema. Te has puesto a hablar de otras cosas. Entonces, ojo con ese punto A y su punto B. Porque tú tienes que entender que toda persona que llega a ti está así. Yo siempre digo, imagínate una persona aquí con un cartelito blanco y pongo, tengo miedo. ¿Vale? ¿Por qué? Tengo miedo porque me la quiere colar. ¿Eso qué significa? Lo que habéis hablado vosotros. Confianza, ¿vale? No engañar. ¿Por qué? Porque están acostumbrados la gente ahí fuera de mucho vende humos, de que te engaño, de que si te hice cliente ya te jodiste, ahora te buscas nada puede ser que tenga miedo porque no sabe si será capaz de llevar a cabo pues una infraestructura yo que sé como la que dijo Nico antes puede tener miedo porque no sabe si eso es para realmente para esa persona o para ese negocio vale no sabe cuánto le costará no sabe si es un momento o no dentro de la cabeza de la persona puede haber mil historias ok y tú tienes que descifrarla y hacerle ese camino mucho más llevadero vale cómo se hace eso bueno primero marcando un paso a paso vale Generando quizás lo que llamamos un diagnóstico inicial. Oye, ¿qué te ha traído hasta aquí? ¿Cuál es el punto donde estás? ¿Cuáles son los problemas que tienes? ¿Vale? ¿Cuánto tiempo llevas arrastrando ese problema? Sí, perfecto. Pues mira, llevas cinco años pues, con problemas de ventas. Pues oye, vamos a marcar un paso a paso. El paso a paso sería, pues, implementar eh, un embudo de ventas. Vamos a empezar por el tema de la, la atracción a través de redes sociales, orgánico, como enseñaba antes Nico, luego la parte de nutrición, luego la parte de cierre. Ok, explica el rol de cliente. ¿Cuál va a ser tu rol? Mira, tu rol va a ser: pues grabar estos vídeos y el mío va a ser grabarlos, editarlos, subirlos y hacerte ese, esa parte de setter. Y si lo necesitas, pues te metemos un, un, un closer, ¿no? Que te cierren las ventas. Si tú no te escapas, capaz, por la razón que sea, ¿vale? Porque hay mucha demanda o X y o Z. Oye, ¿cómo vamos a hacer ese seguimiento de esas personas? ¿Por eso los KPIs? Bla, bla, bla. Ese paso a paso, porque el cliente, recuerda, tiene muchos miedos en la cabeza. Y no sabes cuáles son, y tú tienes que desgranarlos y quitárselos todos de un plumazo para que ese, de ese punto A a ese punto B llegue todo lo más lineal posible. ¿Vale? Que también puede ser facilidades de pago, porque el cliente, yo qué sé, vale 2.000 euros tu servicio tu producto y tú tienes 1.000. Oye, pues puedo conseguir 1000 para Perfecto, pues no te preocupes, te lo fracciono en dos. Si cabe esa posibilidad, cuáles son los beneficios, ¿vale? Las garantías. Es importante, la gente le da una seguridad a la garantía. Sabes que tu producto o tu servicio funciona, ¿vale? Pero la gente tiene miedo. Generan una garantía, no pasa nada, ¿vale? Coño, si lo hace todo el mundo, lo hace hasta Amazon y AliExpress, no sé si os ha pasado, que os regalan hasta paquetes, ¿vale? Si hay algún problema. A mí me ha pasado. Ya está, no pasa nada. Eso te da una seguridad de que la gente compre, entre comillas, a lo loco, ¿no? Pero es importante que generes ese camino y que se lo amoldes al cliente, ¿vale? Bien, porque quiero que te quedes con una cosa. A la gente no le gusta que le vendan, la gente le gusta comprar y por eso aparecen. A mí me gusta mucho este ejemplo, ¿no? Los centros comerciales, porque siempre están llenos de gente, la gente va a comprar, ¿ok? Le gusta comprar, le gusta, pues sus cosas, ¿no? Pero si tú intentas venderle, no tienes confianza e intentas, entre comillas, sacarle el dinero a la persona con todos los pasos que hemos dicho anteriormente, esos horrores de los que comentábamos, no vas a cerrar una venta. Es muy raro que cierres una venta así. Sin embargo, si tú le pones ese paso a paso desgranado al cliente, le enseñas todo el aporte de valor que comentaba Nicos antes, y lo tiene claro, te va a comprar. Te va a comprar. Y no va a tener ningún tipo de inconveniente porque se lo has dejado todo claro. Esto es como ir a una zapatería y veo los zapatos que me gustan, si lo veo el color, le veo la talla, me lo pruebo. ¿Qué te voy a decir? ¿Que no? Sí, claro. Y si no es ahora, es dentro de un mes cuando consiga el dinero y cobre. Porque me lo has dejado claro, me lo has dejado probar, lo tienes en mi color, lo tienes en mi talla y lo necesito porque no voy a andar descalzo por la calle. ¿Ok? Y esa confianza eh, es científica porque genera dopamina. ¿Ok? Es lo que nos engancha a estar comprando. No da igual el, 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 por dónde compres, si a nivel digital o a nivel tradicional. Pongo el ejemplo del sector comercial porque me gusta mucho, pero te puedo poner el ejemplo de Aliexpress o Amazon. ¿Por qué venden cantidades? Porque esta dopamina nos genera dopamina a comprar lo que nos gusta, lo que tenemos claro. Nos imaginamos en ese proceso, ¿no? Ahora te pongo el otro ejemplo, que yo trabajé en ello. Cuando te llama un teleoperador para ofrecerte un contrato de telefonía o de luz, ¿qué? <laughs> ahí no hay confianza, ahí no hay dopamina. Ahí lo mandas, perdóname la expresión, a tomar por el culo directamente. Ok. <laughs> Porque no estás preparado para comprar, no quieres comprar ahí en ese momento. Te están ahí como forzando una venta. No, no, a ti te gusta tomar la decisión de ir a comprar cuando tienes todo claro, no cuando te llamen por teléfono y estés durmiendo y te digan, oye, que te voy a hacer una oferta. No, pero es que estoy ciego. No, pero te vendo una tele, pero que estoy ciego, déjame en paz. O sea, se mezclan muchas cosas. Y eso es lo que quiero que, que tengas claro, ¿ok? Y, y quédate con esa frase. A la gente le gusta que le vendan, le gusta que le compra. Y si lo tienes todo claro, ese punto A, ese punto B, tu cliente te va a comprar fijo. ¿Vale? Y si no es ahora, va a ser dentro de tres meses, seis meses, cuando lo reúna, porque sabes que le va a solucionar ese problema. Y se lo has explicado muy bien. ¿vale? Bien, ahora vamos a llegar a la fase que a mí me gusta trabajar mucho, ¿no? Eh, es el punto crítico de una venta. ¿Vale? Ahora os pregunto ¿cuál creéis que es ese punto crítico de la venta? Os leo por el chat vale además una de las cosas que trabajé con uno de los ejemplos que puso beñaz de, la, de María que no se llama María vale <laughs> que tenía eh, unos puntos críticos interesantes no es base a la venta el precio oferta vender qué más es un punto donde la gente suele fallar bastante vale ahí Nico te veo te veo fino <laughs> vale, efectivamente. Esa parte que decía Andrés de vender, esa parte del de cierre. Pasa mucho que la gente dice: Oye, me lo he currado, he hecho el paso a paso, papá, pa, 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 pero te entra una cosilla como un ardor de estómago y dices tú, vale, y ahora cómo le digo yo que me pague, ¿no? <laughs> entonces, ese entonces alargas la conversación mucho tiempo porque no eres capaz o, 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 o tienes ese miedo, ¿no? Y lo primero que tienes que entender aquí, que, que la venta, eh, ese cierre, es como un baile, ¿vale? Y es parte del juego, ¿ok? Lo que te comentaba antes, el cliente tiene miedo, ¿vale? Y pongo el ejemplo del baile porque es literal un baile, ¿ok? Tú tienes que ir guiando al cliente desde ese punto A a ese punto B, que quiere llegar el cliente, ¿ok? Con ese paso a paso estructurado, donde el cliente hable más, donde generes esa... Esa comunicación de confianza, donde el cliente te cuente sus problemas, donde tú le cuentes el paso a paso que va a seguir. ¿Me explico? Tú eres el guía. ¿Vale? Efectivamente, os estoy leyendo, ¿vale? La más crucial es el cierre. ¿Vale? No es la venta, efectivamente. La duda a la hora de llevar el cierre por miedo seguridad ante lo que ofrece. Efectivamente. ¿Vale? Y si tú tienes miedo, ¿qué le vas a transmitir al cliente? Miedo. Tienes que tener seguridad en ese apartado. Y repito, guiar al cliente. ¿Vale? Porque hay tres pilares importantes por las cuales eh, falla la gente en este punto. La primera, lo habéis dicho por ahí por el chat, ¿de acuerdo? Es el miedo. Miedo al que dirán, ¿vale? Miedo a si lo estoy haciendo bien. Miedo al fracaso. Ojo, miedo al entorno, ¿ok? Hay determinados negocios que la gente no lo hace y, 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 y bueno nosotros porque eh, conocemos el, el sector de network marketing, porque la gente no está dispuesta. A, a, a contactar con su entorno por la razón que sea, por el que dirán. ¿Vale? Entonces, el cliente puede tener eso y tú también lo puedes tener. Miedo al que dirá mi cliente si le cobro aquí o miedo si le cobro mil euros me dice, ¿a dónde, ¿dónde vas tú con mil euros? Lo que sea. ¿Vale? La segunda es por esa confianza. ¿Vale? Os veo activos por el chat, eso me gusta, ¿vale? <laughs> Descubrimiento de objeciones, muchas veces eh, falta por empatizar, efectivamente. Excusa al escapar de allí, efectivamente, ¿vale? Eh, depende incluso de las ventas, analizar, todo el mundo lo tiene, necesario, ta, 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 me encanta, me encanta. Veo que, que estáis alineados. Estupendo. Pues va por ahí, ¿vale? Entonces, tenemos el miedo, puede ser por confianza, confianza tuya, ¿eh? No de la persona. Confianza tuya en lo que estás vendiendo, en tu producto o tu servicio. ¿Okay? Que puede ser porque realmente sabes que igual no le ayudas al 100% o porque no estás seguro de lo que has hecho o porque no estás seguro del paso a paso o por lo que sea. Por tanto, no le vas a generar confianza ¿a A la persona. Te pongo el ejemplo de la, de, la, de la operación de antes. Imagínate que te tienes que operar y viene un cirujano y viene así, con el bisturí. Te va a generar la confianza. No, y no te ha dicho nada. Solo está temblando. Vale, <laughs> tú vas a correr ahí por patas, por mucho que te quiera vender lo que sea. ¿Me explico? Entonces, miedo, confianza. Y la última, y es interesante, y creo que cada uno se analice personalmente, es el tema de las creencias. ¿Vale? Porque creo que es una cosa que trabajo yo con la gente, es una de las cosas que trabajé con la clienta que hablaba antes, Beñat, y es el tema del conflicto que puedes tener con la palabra dinero o con la palabra venta. Que por desgracia la palabra venta la asociamos a alguien, me la quiere colar, es un estafador, me quiere sacar el dinero. Entonces ahí quiero que te analices tú internamente, ¿vale? Y veas qué tipo de eh, relación tienes con la venta. ¿Cómo lo puedes hacer? Pregúntate cómo se habla del dinero y de la venta en tu caso, cómo te hablaban tus padres, y ahí vas a sacar muchas cosas poderosas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si tú piensas que la venta realmente es un engaño, es lo que sea. ¿Vale? Y viene un cliente y te dice, no, es que me la quieres colar tal, ¿le vas a comprar esa excusa, le vas a comprar esa creencia porque es la misma que tienes tú? Y no vas a vender nada. Y le vas a decir, sí, tienes razón. Y estás jodido, estás jodida. No tiene sentido. ¿Vale? Entonces, ojo con el miedo, ojo con la confianza, ojo con las creencias. ¿Vale? A la hora de vender. ¿Tú o tu equipo? ¿De acuerdo? Bien. Sigamos, ¿eh? que si no me enrollo como una persiana. Ahora, hay una pregunta que me hago yo eh, cada vez que me siento con, con una persona a la hora de, de cerrar cualquier cliente y es, ¿cómo me comunicaría si no tuviera miedo al qué dirán o al resultado de esta venta? ¿Qué busco con esta pregunta? Cualquier ráfaga de miedo que pueda tener, quitármela de la cabeza. ¿Vale? Para no tener miedo no tengo miedo al fracaso, me da igual si la respuesta es sí o no, ya haré un seguimiento, X, Y o Z. ¿Vale? Incluso si la respuesta es un no, puedo preguntar, ¿por qué es un no? ¿Qué te haría falta para decir que un sí? y puedo mejorar mi servicio, salgo con feedback y sigo mejorando mi producto y mi servicio para que la siguiente sea un sí. O sacar un bono o lo que sea. ¿Vale? Así que os dejo y os regalo esta pregunta para que la hagáis cada vez que os cerréis eh, os sentéis con un cliente. ¿Vale? <laughs> Dicho esto, si he visto los errores, si... Haces ese paso sencillo de punto A al punto B. Es muy normal que el cliente acabe en venta. Pero hay clientes que aún así siguen teniendo miedo. ¿vale? Y ahí aparece el apartado que habéis comentado a nosotros, que habéis comentado, ¿vale? Objeciones. Siempre hay objeciones, ¿vale? Bueno, siempre. A ver, entenderme. ¿De acuerdo? La gente tiene miedo y hay que rebatirlas y hay cosas que tú crees que puedas explicar o que has explicado muy bien. Sin embargo, para la otra persona no lo capto igual y puede tener dudas. Y a partir de ahí te genera una objeción. Las objeciones vienen en base al miedo, ¿vale? Mayoritariamente. Entonces, eh, las más comunes, ¿de acuerdo? Eh, que bueno, que dentro del programa uno de los que tenemos, eh, regalo yo un Excel de 14 objeciones más comunes y cómo rebatirlas, es leer y comentar literal, vale. Pero aquí os pongo el ejemplo de las tres más comunes, no, las que más salen. No tengo tiempo, no tengo dinero, tengo que pensarlo, no. Eh, no tengo tiempo. Pregunta, ¿cómo la rebatiríais? Yo esta la tengo muy clara, vale. Además con lo que os comenté al principio de, de mi historia de vida la tengo muy clara. No se trata de no tener tiempo, se trata de el compromiso que tengas con tu negocio y con cambiar algo en tu vida. Ahora dime en uno al diez cuánto estás comprometido por cambiar esta situación que llevas arrastrando. Cinco años. Del 1 al 10. 8, 9, 10. 10, perfecto. Pues, ¿cómo hacemos el pago? <laughs> ¡Pum! Es así. Porque si la gente me dice que del 1 al 10 está comprometido un 3, es que ya acabo la llamada, no tiene sentido. con pues esa persona no quiere cambiar nada realmente. ¿Vale? Sin embargo, si una persona llegó hasta ti por el embudo X, que sea, es por algo. ¿Vale? Oye, no tengo dinero. ¿Vale? Perfecto. Precisamente por eso estás aquí, ¿no? lleva cinco años con clientes esporádicos que no terminas de arrancar, etcétera, etcétera. ¿Cuánto cuesta eso? Si sigue pasando cinco años más, ¿qué va a pasar? Vas a tener problemas, igual cierras el negocio, vas a tener problemas con la familia, etcétera, etcétera. etcétera. ¿Cuánto cuesta eso? Es una cuestión de dinero. Actualmente existen muchas formas y ahí le puedes dar pues opciones de fraccionamiento de pago o, o si trabajas con una empresa o una entidad bancaria, pues el tema de préstamos y él lo paga, lo que sea. Hay muchas maneras de hacerlo, ¿vale? Tengo que pensarlo. Si la persona tienes que pensarlo es porque ese punto A, punto B no ha quedado muy claro. ¿Vale? Entonces, oye, mira, si tienes que pensarlo es porque quedó alguna duda. Y para eso es esta llamada. Dime qué dudas te han surgido para yo aclarártelas. Porque luego tú solo no la vas a aclarar. Porque el profesional de aquí, el que tiene el servicio, soy yo. Cuéntame. Aclaro dudas y cierro. ¿Cómo hacemos el pago? ¿Vale? Sencillo. Además, con confianza, con seguridad. Si yo estoy seguro que realmente te puedo ayudar, no tengo por qué temblar si el cliente me dice alguna de estas cosas. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, cambiamos todo esto. ¿Vale? Importante: en toda venta, la que comentaba Nico, creando el embudo y, y siendo el jodido Closer, ya seas tú o tu equipo, tienes que tener mediciones. Y os regalo aquí una frase, ¿vale? Me imagino que igual la has escuchado o no. Eh, Aquello que no se mide no se puede mejorar. ¿Vale? Entonces. Absolutamente todo. Tengas un cliente al mes, tenga 100.000, mídelo para que puedas mejorarlo. Oye, tengo una capacidad de cerrar del 20%, del 30, del 50, del 90. Pero si no tienes números, no vas a saber qué estás haciendo con tu negocio y no vas a poder escalarlo. ¿Vale? ¿Por qué os cuento esto? Porque yo soy bueno en números, pero creo que hay una persona que me gana. Y en este caso eh, es Aitor de Rosoro, que os va a explicar ese apartado de KPIs de cómo hacer mediciones de determinados puntos importantes de vuestro negocio para que así os podáis escalar. Dicho esto, espero que os habéis llevado pues, eh, valor en esto que he dicho y nos vemos en un ratito. Aitor, la sala es tuya. Ok, Mario, muchas gracias. Nada, pues como ha dicho en este caso Mario, creo que, bueno, ya lo he demostrado antes que soy un poco muy analítico, muy numérico, me gusta tener las cosas muy controladas, supervisadas, entonces eh, voy a ser yo en este caso la persona encargada de mostraros eh, qué son los KPIs, ¿vale? Entonces, podemos llamarlo de KPIs, podemos, o sea, podemos cogerlo desde el inglés, los KPIs, podemos cogerlo en este caso del, ca del castellano, que son indicadores de medición, todo viene a ser en este caso lo mismo. Si no eres capaz de medir algo no eres capaz de saber cuál es su desempeño como ha dicho Mario sea mucho sea poco tienes que saber cómo están yendo no solo las ventas sino ciertos departamentos dentro de una empresa que luego hablaremos qué departamentos son medibles y cómo vale entonces lo primero quiero preguntaros para vosotros qué es un KPI porque tiene diferentes tipos de definiciones vale quiero que escribáis por el chat vale hay ciertas palabras clave que quiero ver si, si se mencionan ¿Ok? a ver os leo por el chat por aquí vale a ver Okay. ir aportando, por favor. Cuanto, digo, cuanto más aportemos, me gusta escuchar a las personas, ¿vale? Eh, coste por adquisición, ¿vale? Eh, es una de las cosas que se puede, se puede medir, ¿vale? Ok, no sé lo que es, comenta Héctor, ¿vale? Carlos comenta que son métricas para él, ¿vale? Vale, más cosas de qué es un KPI. La pista os lo he dado antes, un indicador de medición. Pero, ¿para qué sirve esa medición? ¿vale? Un indicador clave de rendimiento, eso es. Muy bien, Alan. ¿vale? Ok. Entonces, profundicemos un poquito más en el, ¿vale? el desempeño, eso es, ¿vale? Estadísticas también vale. Utilizarlo para llevar a cabo los objetivos. ¿vale? Esta, por ejemplo, me, me gusta porque vamos a hablar acerca de los objetivos, ¿vale? De una de que recibe resultados, cómo interpretas todos esos resultados, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo. Eh, yo como os he comentado antes eh, Algo a lo que me dedico, aunque no sea profesionalmente Si jugador de fútbol ¿vale? En categorías inferiores como es la mía ¿no? Pero sabéis que en el fútbol profesional Sabéis que llevan puestos en este caso con una especie de traje En el que luego de repente les mide los kilómetros Que han corrido y todo o sea, podréis alucinar el número de datos Que se cogen en un partido profesional de primera división ¿vale? Sabéis que hay un equipo de analistas Simplemente para medir el rendimiento del equipo Y luego le pasan Que si... No sé qué persona ha estado a 175 pulsaciones por, <laughs> por segundo durante todo el partido. Que si este tío solo se ha movido en su parcela cuadrada. O sea, se reciben muchos datos, pero una vez que tienes todos esos datos, ¿qué haces con esos datos? Eso ya es un punto. ¿vale? ¿Cómo sabéis en este caso si el desempeño es bueno o malo? Antes en el fútbol profesional se medían datos. O no, bueno, si sí se medía. Pero como voy a hablar luego, hay dos tipos de mediciones. Ahora se utiliza una más. ...numérica, antes era una más visual, ¿vale? Entonces, ¿qué tipos de, de KPIs tenemos, vale? ¿Y qué es un KPI, vale? Como he dicho antes, ¿cómo sabemos si los resultados que obtienes son correctos? Si no los tienes medidos, o ¿cómo sabes que la eficiencia de tu negocio es correcta... ...si no lo estás midiendo, no solo año a año, sino mes a mes, ¿vale? Y si no detectas aquello en lo que fallas, ¿cómo lo vas a mejorar? Ese es el problema, como había comentado Beñate en, en su parte al inicio... Hay muchas empresas que por no medir en este caso cómo va la competencia respecto a ellos, acaban quebrando, ¿vale? O quebrando perdiendo muchísimo dinero, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas se pueden llegar a, a medir? Yo diría que para, para mí, personalmente, son estas ocho dentro de una empresa, no lo digo yo, ¿vale? Como os ha dicho Beñat, hay muchas cosas que aprendimos de la empresa de, de IBEM. En 2022 tuvimos un caso eh, donde había una persona que se llama José que nos enseñó qué debíamos medir o no, para mí son estas, estas ocho. ¿vale? Os voy a poner diferentes ejemplos. Tú puedes medir las ventas. Puedes ver no solo cuántas ventas se han, se han realizado, sino cuál es la tasa de conversión. Puedes medir la innovación. Si estás haciendo algo nuevo o no, te estás estancando. ¿Cuántos meses llevas haciendo o repitiendo el mismo proceso? ¿Crees que es coincidencia que yo empezase a utilizar el Boards o en tu lo empezáramos a utilizar? ¿O antes que el Boards teníamos en este caso otro tipo de aplicaciones que eran en este caso más rudimentarias? Por supuesto. ¿Vale? el tema del marketing, cuántas personas se han contactado, si se han contactado más que otras, si la publicidad ha sido efectiva, lo que habíais hablado antes del coste por lead, todo eso se puede medir, vale. Tema de recursos humanos o administración, los procesos están siendo efectivos, los clientes en este caso están contentos con lo que estamos haciendo, o por ejemplo finanzas y ves cómo estamos de caja, vamos mejor que el mes pasado, vamos peor, pues para mí y para tu bid estos son los ocho campos que debemos medir. ¿ok? Entonces siguiente punto hay dos tipos de mediciones como os he dicho en el fútbol antes que se llevaba el método empírico no Uf, yo le veo a este jugador que está sacando la lengua de uff no lo puedo no puedo con él lo toco que cambiar vale sabéis que en el fútbol ahora en primera división los entrenadores y sobre todo los analistas si os habéis fijado no veis cómo hay una persona sentada que está con un iPad creéis que el que está con el iPad está viendo desde el partido está mirando todas las métricas, están mirando en este caso la estela que hacen los jugadores de cuánto corren, cuánto no, quién está más cansado, quién no, porque eso se puede medir en base a la frecuencia cardíaca. Ahí en este caso, método. Eso es lo que se llama el método científico. Tú primero observas, una vez que observas, te planteas ciertas cosas, sacas una hipótesis y luego esa hipótesis, lanzas en este caso una prueba o un experimento, sacas ciertas conclusiones y luego un resultado. Eso al final es un cambio en el fútbol. Que la gente se piensa que el entrenador toma decisiones. No, que no. Está todo medido. Igual en, igual en categorías más amateur, como puede ser la mía, sí, ¿vale? Es un método más empírico, pero porque no hay recursos. Pero cuando tú te llenas, por ejemplo, una empresa de recursos, dime qué tipo de recursos tienes o utilizas y te diré los resultados que tienes. Si en vuestras empresas son vuestros negocios, no me dis los resultados, y dices, ah, bueno, yo creo, me fijo, que creo que este mes hemos tenido más facturación. ¿Cómo que creo? O sí o no. Aquí no hay, <laughs> aquí no hay medias tintas. O sí o no. Lo mismo que el coste por lead. Ay, yo creo que he invertido 500 euros y esta vez me han venido tres al embudo ahí, no sé si son tres o si son cinco, si no lo sabes cómo lo vas a medir. entendéis? Pues para esto sirven en este caso los KPIs. Lo que he puesto ahí, el ejemplo. Oye, yo voy a acercar la mano, que de hecho, cuando nacemos, todo lo que aprendemos es un método empírico. Voy a acercar la mano al fuego y voy a ver si quema. O cuántas personas no habéis acercado en este caso la mano a la olla y te dice tu madre o tu padre. La olla quema. No la toques. Pues hay personas que, como a mí me he pasado de pequeño, tengo que tocar para ver qué esto quema. O, por ejemplo, os acercáis a una valla electrificada que está protegiendo al ganado. Dice, esto no toques, que está electrificado. Y digo, no sé yo, ¿eh? De repente lo tocas, ves que no te electrifica, y piensas que cada valla que toques no va a estar electrificada, hasta que te pega, en este caso, la punzada una de ellas. ¿Vale? Y dices, ostras, pues sí, tenían razón. Para ello, no es mejor aprender un método científico, que es lo que se aprende muchas veces en el colegio, método científico, no es método empírico. Sí, que es cierto que necesitas de ambas. ¿Por qué? Porque, como veis, el método científico, ¿dónde empieza? Empieza en la observación y en la planteación de hipótesis. ¿ok? Entonces, ¿qué más podemos hacer o decir acerca de los KPIs? Yo os voy a contar, en este caso, nuestra experiencia. ¿vale? Nosotros tuvimos, en este caso, como os he dicho, está, estuvimos trabajando de la mano de, de, de Priscila Guerrero y de Adrián Núñez en, en IBEM, y ellos en 2022 nos enseñaron junto con José. Cuáles eran los fundamentos que se tenían que medir. A nosotros nos dieron, en este caso, una herramienta para medirlo. Ellos, claro que luego tenían resultados. ¿Por qué? Porque tenían unas métricas de la leche. Ellos analizaban cada uno de los apartados de, de, la, de la empresa y esas métricas las llevaba José. José, cuando yo me senté con él y a mí hubo una pregunta que me hizo que me destrozó: Me dice, Oye, ¿cómo, ¿cuánto factura vuestro negocio? Le digo, Pues creo que esto. Me dice, ¿cómo que creo? De repente, cógeme, comparte la pantalla, me enseña cómo utilizar el, un Excel para llevar todas las métricas y luego, como en función de esas métricas, salían ciertos. No sé si alguno, me enfoco mucho en el fútbol, ¿vale? Porque es uno de los, uno de los sectores, una de mis pasiones o hobbies. ¿Alguno de esta sala ha jugado al FIFA? Si ¿Sí, no, y dices, si alguno ha jugado al FIFA, me da igual, más antiguo, el Pro Evolution Soccer. Sabéis que cuando tú miras a un jugador, pues aparecen las estadísticas, ¿no? Este es rápido, este es lento, este es más ágil. Y si vamos a, en este caso a versiones anteriores, aparece como una estrella, una estrella donde decía, ¡uh! este está un poco más descoordinado por aquí, esto por aquí. ¿Vale? ¿Os imagináis poder aplicar eso en una empresa? Que vosotros vayáis rellenando ciertas cuestiones, dices, oye, en temas de marketing, en temas de finanzas, en temas de ventas, y que de repente os salga una estadística de cómo de equilibrado estáis y en qué apartado? Joder, visualmente, ¿qué os puede decir? Ostras, yo Maribel, yo Jonathan. Yo, Héctor, tengo que mejorar aquí, aquí, aquí este mes porque flojado. Y no os lo estáis inventando porque lo estáis rellenando vosotros. ¿vale? ¿Qué os va a ayudar esto? A ser más eficientes y más productivos, aumentar vuestra competitividad en el mercado y en este caso que os pueda facilitar el tomar decisiones. ¿Dónde tengo que poner yo el foco para el mes que viene? Hay cosas que si están funcionando, ¿qué ocurre? Las sigues dejando igual y sigues revisando y las cosas que no te están dando, en este caso, el resultado que esperas. Es aquello lo que tienes que, que cambiar, ¿ok? Entonces, desde Tubi queremos daros en este caso a todas las personas que estéis aquí en directo, ¿vale? Un bonus, ¿vale? Este bonus es un Excel que hemos creado que os deja de forma muy sencilla cómo mensualmente podéis medir en este caso el rendimiento de vuestros negocios, tanto o empresas como, como autónomos, y que lo apliquéis de forma sencilla. Tiene aproximadamente entre 25... Y 30 indicadores de medición, ¿vale? Es un Excel que una vez que lo vayáis rellenando, os pues va a dar en este caso la posibilidad de decir, oye, ¿qué parte, ¿vale? De todo lo que yo estoy haciendo, veo que me falta o que no está funcionando correctamente, ¿vale? Entonces, una vez ya finalizado lo que es el análisis, ¿vale? Ya tenemos los cuatro puntos, como hemos dicho, de los que consta en este caso este evento, ¿vale? Esperamos que os podáis haber llevado el máximo valor posible. Y bueno, llega un momento en el que a todos nos toca la expedida final. ¿Vale? Nosotros estamos muy a gusto, aportando valor, pero todo tiene su fin, que no es un fin, sino es un hasta pronto. ¿vale? Así que nada, Mario, te doy paso para que para que des cierre final. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Así que, Mario, últimas palabritas. Muchas gracias, Héctor. Eh, bueno, eh, he vuelto. Sé que me extrañaba. Eh. <laughs> bueno, chicos, chicas, eh, cositas importantes, ¿vale? Eh, lo, lo adelantaba Héctor. Beñat, eh, dame acceso, o Aitor, pásame el mando, porfa, cuando puedas. Eh, quiero que empecéis a, a reflexionar sobre, sobre estos cuatro puntos, ¿vale? de lo que hemos estado tratando, de esos cuatro pilares que no hemos inventado nosotros, y, y, que, y que si lo estáis aplicando de manera correcta en vuestros negocios. ¿vale? Como comentaba Aitor, hemos llegado al final. Ok. Pero yo siempre veo como el final, como el principio de algo. <laughs> ¿Ok? Y eso quiero que lo metáis a la cabeza. Ojo, pero no nos vamos a despedir todavía. ¿De acuerdo? Porque quedan dos cosas pendientes. La primera, recordad que vean cuatro bonos, hemos dado tres. ¿Vale? Y es el cuarto. ¿vale? ¿A quién le gustaría tener todos estos pilares, todo lo que hemos hablado, de forma estructurada para que podáis analizarlo y tenerlo en vuestro eh, negocio? ¿A ¿Alguien le gustaría? Sí, ¿no? Escríbeme por el chat, levantarme la mano, lo que queráis, tirar una chancleta, lo que se os ocurra. <laughs> ok. Vale. Perfecto. Pues en este apartado eh, vais a tener ese PDF. Ok. Os pues lo vamos a pasar por la comunidad para que aterrizéis todo esto, lo, ve lo veáis con mucha más calma. Ok. Y miráis, y miráis, perdón, eh, todo este apartado, incluso la grabación. No la vamos a tener, veñar la grabación, ¿vale? PDF grabación. Es decir, perdónme la expresión, manual para todos, ¿vale? Vamos a ir a la grabación, voy a mirar aquí, papá, 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 pa, pa, voy a mirar que estoy aplicando mal y que estoy aplicando bien, ¿vale? Porque sé que son, eh, vamos, caminos ya de las tres horas, muy intensas, mucha información, hay que bajarlo todo a tierra, mirar que funciona, mirar que no funciona. ¿Ok? Y a partir de ahí, eh, hay una segunda cosa, ¿vale? Obviamente, este es el primero de tres pasos es la introducción, ¿ok? La película viene ahora. Como comentaba Beñat, llevamos dos años sin aportar valor gratuito a los emprendedores y empresarios, ¿vale? Estáis aquí, es por algo, porque algún punto queréis mejorar vuestro negocio, ¿vale? Por la razón que sea. Entonces nosotros hemos hablado de cuatro pilares que son fundamentales, ¿ok? Pero hemos hablado de nuestra experiencia, lo que hemos aplicado con nuestros clientes. Ahora no sabemos en qué situación estáis cada uno de vosotros y cada una de vosotras. Debido a eso Vamos a crear dos clases más, dos sesiones prácticas, el lunes 2 de diciembre, martes 3 de diciembre. No sé lo que tengas en esa fecha. Cancélalo. ¿Vale? Ya te lo digo así. Por el simple hecho de que ahora sí, ¿vale? Te has llevado un valor, pero es que ahora te vamos a dejar una semana entera para que veas la grabación si lo necesitas, cojas ese PDF y empieces a implementar cosas en tu negocio. ¿Ok? Y todas esas dudas y todas esas cositas no las hagas llegar a nosotros. ¿Cómo? Os vamos a pasar un formulario, ¿vale? Yo mismo ahora mismo voy a pasar un formulario por el chat, ¿vale? Uh, por el chat de uh, okay. por el chat de Zoom, ahí lo tenéis. ¿Vale? Os van a hacer cuatro preguntas para saber quiénes sois, cuál es vuestro negocio, ok, y las dudas que, que podáis tener actualmente en, el, en, en vuestro negocio, ¿de acuerdo? De tal forma que nosotros en esas sesiones prácticas vamos a ir a, ¿a qué? A tiro, a solucionar vuestros problemas ni más ni menos, estas sesiones son gratuitas ¿eh? no os asustéis, no os corráis, ni nada por el estilo <laughs> ¿ok? entonces, esas sesiones son gratuitas ¿para qué? para aportaros aún más valor llevamos dos años con ganas ¿vale? Y, y sin preservativos ni nada, voy a fuego a por vosotros y a por vosotras a por vuestros negocios ¿ok? entonces aprovechar eso, rellenar ese formulario reservar el lunes y el martes ¿para qué? para aclarar todos esos problemas y esas dudas que tengáis en base a vuestros negocios ¿vale? repito, si estáis aquí es por algo no os quedéis con las ganas. ¿vale? Apoyaros. Nosotros nos hemos apoyado, hemos crecido porque nos ha apoyado en gente que nos ha echado una mano. Gratuitamente o eh, en formaciones. Si estamos aquí es por algo. Tenemos ganas de que seguir impulsando a las personas. Más allá del ruido mental que hagan ahí fuera, que si el autónomo, que si el empresario, que si bla bla bla. Ok. Si tú tienes un negocio es porque quieres vivir de él y quieres estar contento con él y quieres estar satisfecho y quieres X Y Z, mejorar tu estilo de vida, el de tu familia, lo que sea. Okay, si estás aquí es porque sabes que algo cojea, vale. Pues aquí hay cuatro patas llamadas Nico, Aitor, Veñat y Mario, vale, que te pueden echar un cable con eso. Y eso va a ser el lunes y el martes, vale. Dicho esto, tenéis ahí el formulario. Luego Veñad lo pasará por la comunidad, vale, con la grabación, repito, y con el PDF, de acuerdo. Y dicho esto, todas estas personas que hagáis todo eh, el proceso de las tres mentorías, vais a tener qué, un certificado nuestro, vale. Que lo podéis llevar en el pecho con orgullo. Oye, ya aguantado los tres días a estos cuatro locos que se han dedicado a emprender y nos han enseñado X y o, Z. Vale. Entonces, eh, repito, cancelar lo que tengáis un y martes a esa hora, a las 7, reserva ese hueco. Vamos a estar ahí, mmm, llenar toda la información. Vale. Ser lo más sinceros posibles sin y transparentes, porque mientras más sinceros seáis, muchísimo mejor, porque eso vamos a ir mucho más a saco. Vale. No vamos a juzgar ningún negocio, todos hemos pasado por aquí. Ya habéis visto mis pintas cuando cortaba a montes y mis pintas ahora. X, ¿vale? Y sigo cometiendo errores y sigo aprendiendo, ¿de acuerdo? De eso se trata, de impulsarnos unos a otros. Porque aunque hagas la carrera de empresariales, nadie te enseña a emprender. Esa gente te enseña en base a teoría, en base a libros. Ok, nosotros te estamos enseñando en base a prueba de error que hemos experimentado nosotros después de más de siete años de experiencia eh, eh, a nivel de emprendimiento. ¿Vale? Entonces, eh, rellenes el formulario, nos vemos el lunes, el martes, tienes toda esta semana para aterrizar toda esta información, para volverla a ver si lo necesitas, tienes el PDF, ¿de acuerdo? Vamos a, a aportar valor, te vas a llevar ese certificado y dicho esto, eh, yo espero que todo eso que dijo Beñata al principio de la formación eh, se haya cumplido, que os habéis llevado el valor, me gustaría que lo escribierais por el chat. Si os ha servido toda la información, si habéis captado los cuatro pilares importantes y fundamentales de cualquier negocio, ¿vale? de mmm, Por lo más mínimo, si te has llevado el 1% o te has llevado el 100%, ya me doy por satisfecho. ¿Ok? Y, y me gustaría saberlo, ya sea por aquí, por el chat y por la comunidad también, perdóname la expresión, para los que no entraron, que se jodan. O, por lo menos, que vean la formación, <laughs> ¿vale? Pero van con retraso. Siempre vosotros sois líderes y por eso estáis aquí en directo, ¿no? Entonces, eh, todo ese apartado me gustaría saberlo, ¿vale? Espero que se sea cumplido todo lo que hemos dicho desde el principio. Eh, yo, por mi parte, creo que le hablo por todo el equipo de Tobi y, y, y por Nico también, que eh, lo considero no parte del equipo. Eh, nos hemos exprimido al 100% y, y, y hemos dado toda la información que, que creo que era importante para que la tengáis, ¿no? Eh, recalcar la importancia. De lunes y martes. Si esta clase, vamos a decir que era mitad y mitad, mitad nuestra, mitad vuestra, porque habéis participado en determinadas preguntas que hemos hecho, lunes y martes es única y exclusivamente para vuestros negocios. Es decir, para vosotros y para vosotras. No es para nosotros, repito, es para vosotros y para vosotras. Gratis. ¿Te lo repito? Gratis. Y estamos hablando que Nico tiene sus formaciones, veñad las suyas, hay todas las mías, las nuestras, las que hemos comprado en tu etcétera, etcétera. Estamos hablando igual de más de 30.000 euros en formaciones. Repito, gratis lunes y martes para tu negocio. Por eso te digo, lo que tengas el lunes y martes a las 7, cancédalo. <laughs> Porque te seguro que no va a llegar a los 30.000 euros lo que tengas. Si es una boda, si es una comunión, no sé. Pero a ese precio te digo yo que no va. ¿Ok? Entonces, eh, me alegro lo que estoy escuchando por ahí, brutal, se nota. Ha sido perfecto, muchas gracias chicos. De acuerdo. Eh, dicho esto, eh, ha sido un placer, vale, teneros aquí. Nos vemos lunes y martes. Rellenar ese formulario, por favor. Os lo pasaremos también por la comunidad. Y cualquier cosita, sabéis que estamos al servicio. Muchas gracias a todos. Que tengáis una excelente semana. Nos vemos la semana que viene. Digo, vale, Me ha faltado sí, comentar una cosa súper rápida, porque Dale. Eh, no, esto vamos, no estaba ni preparado ni nada. Me ha pasado algo que, que no me ha pasado nunca en, en, en estos cuatro últimos cuatro o cinco años. ¿no? He estado viendo formaciones de todo tipo, me he recorrido 700 kilómetros para una formación o lo que sea. Es que yo, dando junto a vosotros la misma formación, he aprendido cosas o he integrado cosas nuevas una vez me he callado y habéis empezado vosotros a, a hablar. Y, y creo que el bonus cuatro vamos a necesitar, por lo menos, un día de margen para volver a reestructurarlo, porque es que eh, eh, vamos, <laughs> cada día me sorprendo más. Entonces, voy a mandar por el grupo la forma, o sea, lo que es el formulario, voy a mandar por el grupo la grabación, ¿vale? En cuanto la tenga, y mañana, durante el día, no puedo prometer cuándo, porque <laughs> hay que ponerse a ello. Voy a ponerme a retocar ese, ese, ese formulario, o sea, ese, ese PDF. ¿Qué os parece? ¿Te ¿Parece bien? Perfecto, buenísimo. Buenísimo. <laughs> vale, pues eh, eh, para, para que veas cómo es un poco la vida, Mario. <laughs> bueno, Mario y todos. Así que de, to de todo se aprende, incluso hasta cuando das tú la formación. <laughs> pues nada, eh, Mario, cerramos. Mario, Aitor, Nico. Eh, y bueno, simplemente no sé si queréis comentar alguna cosita antes de, de cerrar, que, que ya es tarde, ya son las nueve y media aquí en España. Por supuesto. Bueno, por mi parte, muy agradecido de todos, eh, de toda la gente que asistió, que estuvo aquí. Y realmente se aportó mucho valor y esperamos con todo el equipo seguir aportando cada vez más. Así que los esperamos a todos el próximo lunes y martes para que sigan aprendiendo y sigamos formando nuestros negocios y escalándolo hasta donde nosotros mismos lo queramos llevar. Porque nosotros somos capaces de hacer cualquier cosa y allá lo vamos a llevar. Por mi parte, me despido. Muchas gracias, chicos. Yo por mi parte, chicos, hay una cosa que siempre me gusta hacer, ¿vale? Y me imagino que vosotros también, y es cuando algo me ha gustado, como suele, suelen decir personas a las que sigo yo en, en YouTube, que igual os suena cuando lo diga, si te ha gustado, destroza el botón de like. <laughs> ¿Vale? ¿Qué quiere qué quiero decir con esto? Si os ha gustado realmente lo que os hemos aportado, ¿vale? En este caso, hacer no solo ruido en la comunidad, sino en las redes sociales, podéis etiquetarnos como tubi.es ¿vale? O también en este caso como hashtag growhacks, ¿vale? vamos a también, en este caso, una vez que tenéis esa formación, ¿vale? Y esa información que es importante, no solo os la guardéis para vosotros, sino estoy seguro que mientras estabais aquí en la reunión, ¿vale? En, la, en el webinar, os habéis acordado de una persona que, cuando dijimos en este caso, sabéis que había un premio, ¿no? Para aquellas personas que recordan el evento, que nos tenéis que escribir a quienes les habéis recomendado el evento. Porque yo he sacado capturas de pantalla y me he fijado en quienes han estado, ¿vale? Para, en este caso, que os llevéis otro bonus extra, pues Vamos a dar, y esto no lo sabía ni Mario ni Beñat, una segunda oportunidad para que los que no lo habéis hecho, pero os ha gustado el valor que hemos aportado, si recomendáis en este caso la, la clase práctica que es del, del lunes a dos personas y una vez después de que pase el lunes nos escribís al email de dire, bueno, directiva que os podáis llevar también ese, ese bonus, porque yo entiendo el miedo de cómo voy a recomendar algo que ni siquiera sé si me ha gustado pero una vez de que ya estáis aquí en directo los que no estáis en directo estáis en la, lo van a ver en la grabación y vosotros se lo vais a recomendar ahí sí que entonces podéis saber si os ha gustado o no vale así que eso por mi parte nos comprometemos a hacer vale así que nada yo por mi parte con esto veña que no os lo esperabais <laughs> no no la verdad que no la verdad que no editor pues nada, esto es, esto es todo. Esto ha sido Growth Hacks y, y bueno, esto es la parte teórica solo. La parte práctica la semana que viene, que de hecho no hemos preparado nada. Eso es lo bueno, que es que no tenemos nada preparado la semana que viene porque estamos esperando a, a las respuestas de los formularios. Así que nada, lo pasaré ahora por el grupo y mañana estarán todos los bonus. Eh, me comprometo a que mañana estén todos los bonus para que los podáis ya aplicar en vuestro negocio. Ok, así que bueno, después de dos años se siente bien hacer esto. A darle, a darle a tope. Buenas noches Un abrazo, chicos, que a estén muy bien. Adiós.